Mundo Scroll. ¿Y tú? ¿En quién confías? Recomendaciones. Y empezamos con el, eh, con el Marvel Premier número 10, que estamos hablando de que esto sería el final para muchos de lo que es el Immortal Hulk. Entonces lo vamos a dedicar a, a la querida Balutsa, Lorelei, que sabemos que sea. Que por el... cierto, por cierto, hablando de eso, el otro, eh, ha visto que en Madrid han abierto una especie de tienda de rollo japonesa de peluches de... de ranas. Pues no, es que hay un señor ahí vestido de abalucha con el traje original de abalucha ah, El que sale, serio? el que sale en las redes que hace. Ese 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 que se pone como a pelea. Ese no. Pues hay que ir a verle, hay que hacer fotos con él. Eh, sí sí, o sea yo es que lo vi y dije no me había hecho una foto por por vergüenza, pero papá, ¡Papá! <laughs> Pero sí, sí, o sea, tenía estaba ahí el balucha Impersonated. Pues nada, claro, vamos esto. vamos a empezar y le vamos a dedicar a este Immortal Hulk Marvel Premier número 10, que con esto finalizaría la tan comentada, la tan hablada etapa del Immortal Hulk. Han sido 10 Marvel Premiers. También sabemos que el que prefiera más el tema de la tapa dura también lo están recopilando ahora en el formato Marvel Deluxe de Marvel Deluxe Now. Y bueno, esto es lo que nos vale un poco es para hacer un repaso un poco de la de, de todo lo que es toda la etapa, que aquí ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, creo que ha sido una de las, de las etapas más importantes, una de las etapas más, eh, más icónicas del personaje después de tantos, 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 tantos años. Una etapa que el otro día, bueno, alguien nos decía en Discord, creo que era Álvaro el que nos decía sí. Bueno, pues no me ha gustado, creo que me pierdo. Y yo le decía, bueno, pues es que la gracia de esto a lo mejor ha sido que no, no es para todo el mundo a lo mejor, pero la gracia de todo esto es que ha hecho que el personaje llegue por fin a, eh, a, a gente que no. no se había acercado nunca a Hull o que creían que las historias de Hull eran bastante aburridas y como bien digo, los últimos sí. años no han ayudado no han ayudado mucho. Aquí terminamos la etapa de Alewin Quizá leyendo toda la serie del tirón por segunda vez, yo sí me he dado un poco cuenta que se nota ese alargamiento, que le, ese alargamiento obligatorio que le hicieron al alargamiento a Marvel, ¿no? Sí, porque hay que recordar que el señor el señor quería quedarse en el número en el número 37. Le dijeron venga. 13 numeritos más y, y llegamos al 50 y encima cerramos una etapa genial con el número, con el número 50. Y hay que decir que, bueno, que ha sido una etapa rara, una etapa que nos mezcla bastante lo sobrenatural, nos mezcla todo el tema de la mitología de Hulk, aún así yo creo que está bastante bien explicada, y tampoco se meten muchos vericuetos eh, haciendo que nuevos lectores eh, puedan entrar. Pero sí es verdad que es una historia rara y una historia que termina con algo que a los que somos fans de Jules, a los que somos eh, los que somos lectores de Jules de toda la vida, sí es verdad que nos ha planteado al final una cosa que sobre temas familiares, sobre papas y cosas de esas, de, de cierto de ciertos personajes que nunca nos habíamos imaginado y que bueno, Alewin ha puesto sobre el tablero que no dudo que llegue a utilizarse en un futuro del mismo modo que eh, sabemos que después de esta etapa de Alewin vino la etapa de Donny Cage, Donny Cage se cargó un poco esta etapa tan maravillosa, se la estuvo cargando hasta el punto que bueno, cuando la ha abandonado hay que recordar que en esta nueva etapa de Hull se ha vuelto a pillar esa etapa más oscura, más eh, de tributo al tema del terror, no tan superheroico, mm. y sí más terror, un terror psicológico, un terror que juega con el tema, como ya había hecho en su día eh, Alan Davis, digo, perdón, Alan Davis, Peter Davis. Como ya había hecho con, con hulk de jugar con esas varias personalidades que habitan dentro de, de hulk donde no solamente está en Bruce Banner, donde no solamente está hulk sino que vamos a tener al Red Hull, vamos a tener también a, a Joe Fisit y otros personajes que, bueno, los que hayáis leído esta etapa eh, sabréis qué otros personajes son, pero que lo vamos a dejar ahí para que no haya spoiler de ningún tipo. A mí en general es una etapa que me ha gustado mucho. Le he disfrutado muchísimo, 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 pese a ese alargamiento que se nota que me dio la misma sensación que me ocurrió con Jason Aaron en el. En, el, ¿Tor, no? en Thor de Jason Aaron. Que dentro de que es una etapa también genial que marcó. Y es muy muy igual, no eh, creo que ha hecho que personajes que no les interesa a Thor, persona... gente lectores que no les interesa a Thor, lectores y sí, no per personajes creen... también son los, los lectores <laughs> sí. poco personajes Pero, y lectores y, y que no les interesan estos dos personajes que, han, que la verdad es que no tienen mucho no tienen mucho público, ¿no? Hmm. Eh, ha hecho que mucha gente se acerque, ¿no? porque nos han dado sí. una historia con su principio, con su final, y a partir de aquí, oye, que lo continúe el que quiera con lo no que ha planteado sobre la mesa. Y tanta gente que se ha acercado, que el otro día fui de la tienda y no había el 10, fui a otra y no había el 10, o sea que, ¿Qué que espero no quedarme <laughs> sin él, porque nada más quería hacerme el maratón, me leí los dos o tres primeros y me queda pues eso, 7 o 8. Y, y luego un poco así aparte, eh, que decías, ¿no? Que Alewin ha marcado aquí un precedente con Thor, luego también así como una especie de arquitecto del universo Marvel en su serie, pues la han cancelado la de Avengers Inc. el número 5. <laughs> Oye, mira, yo te quiero decir una cosa con Alewin, yo tenía un problema con Alewin, a mí Alewin nunca me ha gustado, ¿eh? Pero ha sido a Lewin de unos años para acá cuando está demostrando que es buen guionista y con Hulk lo ha demostrado. Sí, sí, no, no, a mí, a mí me pasaba igual, ¿eh? Yo lo, lo tenía ahí, lo tenía ahí de en la tabla baja, ¿no? Plan de, sí. sí en vale. <laughs> cool Boone y a un poco, ¿no? Pero. Pero lleva unos cuantos años haciendo cosas muy chulas. Yo creo que es de los guionistas más notables de Marvel. Y que le cancelen una serie como Avengers Inc., que por lo menos tenía una idea interesante y era distinta, pues me da rabia, la verdad. Claro. Es, ya que se monta el tatuaje en Miami. No, se monta no sé el de detectives, de, 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 <laughs> de superheroicos. Me gusta lo que dice y es verdad, claro. Ahora sabemos que Alewin ha viajado a Thor directamente. Mm. Ahora está ocupado con, con, con el Immortal Thor. Sí. Es verdad que yo me he leído la, me leí el anual porque el anual venía como un final de la etapa y un principio para que viéramos un poco hacia dónde iba Alewin. Es verdad que me he leído el número uno, he visto unas cuantas portadillas y unas cuantas sinopsis de los demás eh, números y sí me está dando un poco de miedo, ¿no? Porque estoy viendo ahí unos Thor Corps que no me están convenciendo mucho. Bueno, pero, yo, yo, me le, yo igual, yo me he leído eso al principio, pero no sé. Pero quiero dejar unos numerillos más y quiero leérmelos también del un poquito del tirón, ¿eh? No, yo igual, yo te, le tengo ganas a tapa, lo que pasa es que prefiero, prefiero leérmelo por, por tanda. Aquí te pregunta Sergio Jules eh, después de Alewin qué tal, como si hubiese pasado a Tila o es de Centilla. Lo de, lo de, lo de Donny Cage. Es horrible. Lo de Donny Cage es horrible. O sea, lo de Donnie Cage, lo siento mucho, es horrible, no tiene ningún sentido. Y de ahí que recularan. No, de hecho, no tiene, no tiene final como tal. Sin, sin nada, ahí hay como. No, y es, son tonterías un poco aronianas, un poco de Donnie Cage, ¿no? De hacer a Thor Hull. A Hul Spiderman, a... empieza a mezclar ahí personajes, empieza a hacer una serie de cosas con un dibujo muy impresionante. Porque teníamos sí, a... porque está Ryan Ollie Teníamos a Ryan Ollie, pero. Que luego encima también está el guionista, pero claro, continúa un poco lo que había. Entonces, ¿no? ¿Eh? Quizá el fallo que ha tenido, el fallo que ha tenido es que le ha dado un poco igual eh, la etapa de Alewin, mientras que ahora el nuevo guionista sí, el nuevo guionista sí que está haciendo. Eh, ha vuelto a recuperar ese tema del terror, ha vuelto a recuperar la parte más oscura y sí que lo está haciendo bien, ¿eh? no, Para... de, la, de la nueva no sí que no he le leído nada, pero sí que me llama la atención. Si es de este, de este palo, eh, le daré un tiempo. También recomiendo que las grapas hacen cortas, ¿eh? mm. Las grapas hacen cortas y se disfrutan más cuando se leen un poquito del tirón, porque van muy al grano. Van muy al grano. En cuanto te mete una lucha de Hulk, eh, como que las 24 páginas se te quedan cortitas, ¿eh? Mi duda ahora es, eh, ahora que termina Immortal Hulk, <laughs> si van a continuar en Premiere lo de después y lo actual. ¿sabes? No lo, yo no lo dudo, porque han sacado también un Marvel Premier 11. Sí, es pero el... claro, después no sé dónde, dónde va la cosa. Hombre, luego sacarán lo de Donny Kate. Y creo que darán un tiempo de respiro para continuarlo. Lo... Uh -huh. Porque no lo van a hacer tan seguido, ¿no? Claro. No sé, a ver qué tal. Pero vaya, este Mortal Hulk es muy chulo, desde luego. Sí, el dibujo de Joe Bennett, bueno, de Joe Bennett y unos cuantos más, ¿no? Mm. Porque yo voy a sacar aquí una bandera por ese Hulk de pitarra. <laughs> Hay en unas páginas que, que dibuja a pitarra a Hulk y yo quiero a pitarra un tiempo en la colección, ¿eh? Os lo digo así. Yo quiero claro. a pitarra donde sea. Sí, en sí. Aquel lado. Quiero un hull arrugado, tío. Arrugado deforme. Me gusta, me gusta. Yo sé que pitarra no es de. Nick Pitarra no es para todo el mundo. No le gusta a todo el mundo. Pero aparte de que está mejorando su dibujo cada vez más y está haciendo cosas muy impresionantes dentro del, dentro del mundillo independiente. Quiero un hull de pitarra. Así de claro, ¿eh? Vale. Pues nada, pasamos a la siguiente. Eh, Sniper Elite, la resistencia. Uf. Sí. Este, vamos a ver. Esta fue una, una sesión. Yo hoy voy a intentar a abreviar un poquito porque estoy un poquito mal de la garganta. Haz y voy mismo. a ser breve. <laughs> bueno, hazte, hazte la reseña cultural. No, sí. O, oye, estaría bien en plan. De, con, una, con una banda de black metal ahí doble bomba y... Pues. <laughs> Bueno, Sniper Elite o Sniper Elite es básicamente un cómic, es además pequeñito cartón, eh, creo que no supera las 80 páginas aproximadamente, y habla precisamente, pues está basado en un videojuego, cosa que al final llama la atención porque, vamos a ver, eh, a no ser que sea el Legend of Zelda o Karina of Time o alguno de estos, eh, para mí yo creo que ha sido como una apuesta muy arriesgada, el que haya sido, bueno, hay mucha gente que cuando yo lo puse porque lo pongo en redes sociales de vez en cuando, los cómics que voy leyendo y tal, y este más de uno dice, ¡hostia! Esto es un videojuego. Sí. Y tengo que decir que se nota que es un videojuego por diferentes cosas. Por lo, me ha gustado, pero a la vez, es decir, me ha gustado porque respeta muchas cosas de videojuego, pero a la vez en el tema cómic eh, lo han adaptado como han podido. Eh, hay un problema muy gordo que creo que ha sido el tema de guión, que claro al final si es un videojuego es el guión del videojuego, que es el, el hay un cierto personaje, sobre todo que es el malo malísimo, que es que es malo porque es malo y, y la razón que me daba la sensación es que <laughs> hombre, es que hombre, este malo es que en la, en la primera <laughs> página es nazi y mata a un perrito, o sea más malo no se puede ser ¿no? claro, exacto, ese es el John Wick que es en plan de, claro, el otro, el otro es tipo John Wick y, y hacen un poco de. Porque me da sensación. Deshac... Es que me no he jugado el, el Sniper Lighter, el, el Light, el y sí que es verdad que en ese sentido no sé cómo no sé cómo han podido trasladar de uno a otro. Lo que sí que sé es que leyéndolo han jugado con flashback, cosa que. En al principio me perdía un poquito, pero enseguida le coges el hilo y dices, vale, esto es por esto, esto es por esto, que también muchos videojuegos funcionan de esa manera, cosa que no me extraña que el videojuego también funcionase así. Luego, eh, tema de dibujo, el dibujo hay algunos momentos que es una pasada, pero el color yo creo que me falla un poquito, porque el dibujo yo además me gusta mucho ver que aquí viene unos cuantos bocetos al final. Y los bocetos son una auténtica pasada y el entintado me gusta muchísimo, muy francés. Eso, absolutamente un cómic muy francés. Pero, pero es decir, técnicamente está muy chulo la adaptación de guión, que claro, es, o, o, esa es otra. ¿Cómo adaptas el guión de un videojuego? Además que se nota, es decir, puedes ver exactamente en qué partes es... Vale, aquí es donde está la matraca buena del videojuego y aquí paran. Aquí la matraca de buena del videojuego y aquí paran. Claro, aquí son como mucho dos tres páginas y hacerlo de una manera más o menos interesante para la gente de, 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 de que son fan y demás yo creo que no está mal yo creo que puede estar no es que sea algo que no es el cómic de tu vida para nada no es como por ejemplo la mejor historia por ejemplo la Ocarina of Time o el Mayor Mark, porque yo soy muy fan del Zelda y a mí esas historias me parecen súper chulas pero este venía totalmente de desconocimiento. Es un cómic, por pues eso, para, para pasárselo bien, que te cuenta un poco la historia, es un poco, pues te pone en contexto y tal, pero no me dice mucho más allá de que de, mm. vamos a pasarlo bien. Y esos personajes, eh, exceptuando el protagonista un poquito o, u otros, pues bastante planos, planos. creo. Sí. Muy planos. Yo me lo he sí. leído esta semana también, ¿eh? Y yo sí le. Dentro de que el dibujo no está mal, dentro de que me da la sensación sí. como si me estuviera leyendo un Battlefield de Gareni… Sí, totalmente. Okay. No, es que de hecho, yo iba a decir que, que Gareni hizo el World of Tank, que es un juego Justo. con menos, menos historia que este. Es y... el mismo ejemplo. Es coger ambientación de la Segunda Guerra Mundial y trasladarlo. Te da la sensación de estar leyendo un Battlefield, ¿eh? Exacto. Pero. En dibujo, sin estar mal en dibujo y siendo un dibujo eficiente, le he encontrado bastantes fallos en tema de la narrativa que sí. me han sacado, que sí. me han sacado como fallos en cuanto que dispara desde un sitio, sobre todo en el pasado, cuando dispara con el tirachinas, dispara de un, desde un sitio y, le viene la, y, y viene la piedra desde otro lado. Sí. Eh, es verdad, te saca ¿no? una... para que no te lo esperes, hombre. Pues la élite, si no sería sniper normal, <laughs> o, o, que que usa, hace... o, o que ha usado el rebote ¿no? O ha usado el rebote. como guantes como <laughs> y, y te da por la nuca. ¿sabes? Me ha sacado totalmente muchas cosas de esas de que eh, creo que no está bien estructurado. Y ahí me he dado cuenta que es por exigencias de un poco de, 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 del diseño de la página, de dónde tiene que poner la cabeza para que no se tape algo. Pero queda muy mal que te llama la atención. Creo que salta bastante a la vista. Sí, Mira, aquí pone Pone Sergio, va de pegar tiro en la gona de nazi de 500 metros, juegazo. Sí. Y pone Brit luego en el videojuego, básicamente un fraco haciendo misiones contra el ejército nazi con la habilidad de Jesús con la puntería. Exacto. Y la cosa, es que el juego también es un poco flipado, eh, que lo pone aquí Brick, que usa los rebotes de las balas en los sitios, eh, sí. cuando le das a, eh, eh, con la bala a uno de los malos, pues sale como una especie de fatality en plan de, por dónde le pasa la bala, o lo si, que le rompe. O si enchufas a dos a la vez. Claro, este tipo de cosas, entonces eso. el juego también se regrea mucho en eso. No sé si, es, si el cómic eh, hace hincapié en eso, ¿no? Eh, esa flipada. Sí. Ahí. No, uh, es decir, hace un poco de flipada de eso, pero no se entiende. Sí. Mm. Pues no sé te, te, he visto varios fallos de narrativa, ¿eh? No, no me ha... O sea, dentro de que el dibujo no está mal, y os digo que podría ser un Battlefield perfectamente un World of Tanks. Sí, un eh... Call of Duty. No está mal, te lo puedes leer, pero tampoco sí. va a ser el cómic sí. de la Segunda Guerra Mundial de, de tu vida. De tu vida. Ya. Sí, sí es igual. Mira, Juan Pepone que el Nifer Elite era otra cosa. Sí, ese, ese va de, de, la, de la fiesta sí. en... A ese, <laughs> los, en a, ese, <laughs> a ese los tiros no le rebotan. No, <laughs> se los tiros <laughs> van para adentro, ¿no? <laughs> <Se> Son todos <laughs> en el blanco, ¿no? <laughs> En fin, pues nada, de videojuego, saltamos a otro videojuego. Eh, Nier, George Apple in Descent Record, eh, de Yokotaro y Megumi, Megumu Soramichi. Eh, a ver, quien no haya jugado a Nier, ¿vale? Me voy a convencer de jugar a este juego. Está guapo, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¿vale? Eh, este tío, Yoko Taro, ¿vale? Creador de Nier y de Drakengard, que es un poco al final de donde viene esta saga. Está como una puta cabra, ¿vale? El tío va por ahí con una máscara de uno de los personajes del juego. Eh, igual lo habréis visto, es una especie de cabeza así redonda. Se parece a la máquina hasta que aparece aquí en medio. ¿Y, ¿y de qué banier? Pues bueno, uno de los finales de Dragon Guard, ¿vale? como un juego de la Play 1 de culto, podemos decir. Eh, que tenía varios finales, como digo. Y era un último final, ¿vale? Era un juego de fantasía. Y resulta que, que tú estás en el dragón y te teletransportas a Tokio en el 2001 y luchas ahí contra una especie de ente demoníaco. Y, y una vez, o sea, te matan a misilazos, ¿vale? Los, los aviones de, de lo que sería la realidad, ¿vale? Y a partir de ahí se genera una enfermedad en, el, en la Tierra y, y se va a tomar por culo. Entonces, Nier ocurre miles de años después en una tierra eh, en la que han pasado cosas que no me voy a meter en spoiler, ¿vale? Eh, tenemos el Nier Replicant, que sería el primero, y luego este Nier Automata, con el que yo creo que lo petó y el más famoso de, sí. de los dos. Eh, sí. La que tenemos hasta protagonista, que es eh, 2B, 2B un androide, ¿vale? Que <coughs> pertenece al Escuadrón de Yorja, que es una especie de... Mm, Sí, escuadrón de androides eh, que han hecho los humanos que están en la luna porque eh, hace miles de años vinieron un alienígena a la Tierra y entonces pues, ellos se tuvieron que re, eh, refugiar ahí en la luna. ¿no? Entonces, este escuadrón, Jorja, Germán <laughs> no, no lo explique, que ni en el camino de yo Taro lo sabe, es verdad. Es verdad. Pero bueno, a ver, lo básico sí que es fácil. Eh, entonces, este escuadrón, Jorja, que está. Gobernado por, por estos androides, bueno, está comandado, mejor dicho. Eh, lo que hacen es pues, eso, intentar recuperar la tierra de estas máquinas que han sido puestas ahí por, por los alienígenas. ¿vale? Eh, a partir de ahí, vamos a ver una trama eh, bastante profunda, con bastante tema filosófico, bastante buen hebraísmo, también vamos a decirlo. Yo, Taro es muy, muy dado a ese tema. Pero una historia que a mí la verdad es que me encanta. ¿no? Eh, creo que de esta historia, que solo se pueden hacer en videojuegos, creo que es precisamente es el valor de, de Nier, que es consciente del medio en el que lo hace. Y pocas cosas te vas a encontrar de iguales. ¿no? Es un, una historia muy especial, eh, que merece la pena jugarlo. Y, y es raro, eso, eso desde luego. Eh, vale. Entonces, para los que hayan jugado a Nier, que yo creo que, que es un juego bastante popular, no, no creo que sea el único yo aquí fan de, de esta saga, eh, ¿de qué va este Georgia eh, Pearl Harbor Descent Record? Vale, pues es una precuela del Nier Automata en la que seguimos a un escuadrón de, de este escuadrón de, de, de este... de este Georgia que van a una misión a la Tierra eh, que se va a tomar por culo y entonces varios androides, entre ellos 2B, se quedan parados eh, en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que conocen a los Resistencia eh, de, de allí, que quien haya jugado al juego sabe quiénes son, son una, unos androides eh, renegados de Yorja, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver eh, cómo estos androides, cómo estos personajes, que muchos ya los conocemos del juego, eh, evolucionan, ¿no? No puedo hacer mucho más spoilers de la trama, porque es un tomo, van a ser varios. Eh, creo que llevan cinco, si no me equivoco. Eh, pero yo creo que como complemento de la historia del videojuego está bastante bien. Tengo entendido que esto además sale de un musical. <laughs> o sea, que, que esta es una adaptación de un musical. Porque la historia de Nier eh, se cuenta así. <laughs> eh, los japoneses son muy dados a ese tipo de cosas. Que si un teatro, que si un... La eh, historia audio historia eh, que si un relato que sale una revista de no sé qué polla y Nier, la verdad es que tiene demasiado recovecos para, para seguirlo de manera normal, ¿no? pero bueno, este manga al menos eh, hace que no te tengas que tragar un musical en japonés y, y te cuenta una historia bastante maja. Y luego lo que, me, lo que comentaba aquí, Britt, eh, que también hay una fina línea entre el huelebraismo y, y el chonen un poco más rancio. Pero bueno, también están en los videojuegos y eh, yo también me lo esperaba peor, en ese sentido. Creo que, que yo qué sé, no, no está tan mal. Eh, yo lo recomiendo. O sea, si os gusta el videojuego, mmm, dale un tiento. Creo que pueden salir cosas chulas de aquí. Mola también ver a estos personajes eh, en otras situaciones y um, ya ver qué tal. Y bueno, anuncia un tercero, a ver si, si es verdad, eh, Tercer Nier. Pero bueno, a mí me ha gustado. Yo seguiré la serie ya ver qué tal. ¿Se sabe cuántos tomos son? O... Eh, creo que no. Pero vaya, no, no creo que sea una serie muy larga. Voy a mirarlo de esta manera. no pero no es, no es Naruto. No, no. Eh, bueno. Listado manga. Eh. Mira, es un producto hecho, pues, por lo que dices tú, para la gente que es fan de, de, de la franquicia, porque al fin y al cabo es una franquicia con muchos seguidores en todo... Sí. En, 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 vamos, eh, que cualquier producto que les des de Nier, pues les sí. va a gustar, porque eso es una de las cosas que hace es crecer el lore de la historia del... del no, y, y, y lore esta saga tiene para aburrir. Por eso. Ah, tiene para aburrir. Eh, mira, pone aquí que llevan tres tomos en Japón. Eh, Sería abierta, pero vaya, yo no creo que sea una serie muy larga. Pues bueno, eh, esto supongo que también abre la puerta a que Norma traiga eh, el otro manga que tiene Yoko Taro, que no está basado en ninguno de sus videojuegos, que yo no puede ser más interesante que este, porque este, pues lo que tú dices, ¿no? Te obliga un poco a saber de qué va el videojuego y si no te interesa, pues, pues, pues se queda en una especie de, de producto de, de merchandising, podemos decir. ¿no? Exactamente. Pero vaya si te gusta el videojuego, mmm, eh, dale un tiento y si no lo eh, habéis jugado, jugarlo porque para mí me parece una, una maravilla. Eh, voy a ver qué ponen aquí. Escuadros de, de, de androides de buenos rojos con culos perfectos. Sí, sí. De verdad, de verdad. No, de hecho, en el juego... Eh, es que el juego también es muy meta, eh. ¿eh? Tiene... O sea, si tú con la cámara le miras el culo a la, a la androide... Como que el Android te quita la cámara. Eh, sí, te echa sí. <laughs> Tiene un montón de cositas así. Que lo hace un poco po como de denuncia, pero al final lo está haciendo. Entonces, no. es como. Eh, cabrón. <laughs> pero bueno. Eh, y pone, también Básicamente no me publica esto porque salió el anime de Neil Automata, de verdad. Y anunciaron la Season 2 hace un par de días. Cierto, eso. Bueno, también, también lo hacían en la película de los Vengadores con el culo de la viuda negra y no pasó nada. Sí, sí. No, pero. A ver, los japoneses sabes cómo son, ¿no? Ya, sí. hombre. <laughs> Y bueno, también Yokotaro está con el manga con el manga de Fire Force con un anime. Dudo que haga eh, Nier 3 a corto plazo. Hombre, ya de este del, del automata hacen ya unos cuantos de años, ¿eh? Y se lleva rumoreando un tiempo. Sí. Pero bueno, que tampoco hay prisa. Yo no, no tengo prisa por, por otro Nier. Me molaría porque me gusta la saga, pero despacito. Pues nada, otra vez jugado. Eh, sí, Jalier sí. Algunos jugados. Sobre todo creo que el primero. El primero y el segundo sí. Pero luego, por ejemplo, sé que había como una precuela, pero es en otro tipo de en otra consola. Y ya ahí no te vas a comprar todo la No, plan, o sea, la, la, la precuela es Drakengard. Claro, y Drakengard, por ejemplo, no me acuerdo en qué consola estaba. No sé si era la en plan. la Play 2 salió el 1 y el 2. Y luego el tercero, que salió incluso después del Nier Automata, que ya estaba. eso sí está en consola moderna. Pero. Bueno, son dos, son dos juegos solo, realmente sí. Yo no, yo todavía no he tenido Ay. oportunidad y me gustaría, bueno, hay de estos videojuegos que me apetecería muchísimo, pero o se hace en ordenador para poder jugarlo en Steam o cualquiera. No, no, esto, está todo en PC ya. ¿eh? Ah, en todas las vale, plataformas, vale. sí. Pues, pues eso, lo cogería en, en Steam y tal, pero, pero no he tenido oportunidad, ojalá, porque... No, Ojalá, es... la tengo, ganas, tengo ganas. Es que es un juego muy especial. Y al final, eh, a mí me vuela la cabeza. Le, le saca jugo al, al medio en el que está. Breakdown. O Breakdown de Thomas Ott. De Thomas Ott. Que bueno, yo realmente no tengo este nuevo tomo que ha sacado La Cúpula. Tengo este que salió en el, 2000, en el 2006. Ha sido un autor que siempre me ha gustado mucho. Eh, pese a que, bueno, eh, aquí han publicado varias cosillas la, la cúpula, pero yo os voy a decir, incluso tengo algún tomo que me lo he comprado eh, su, en bueno, su idioma original, iba a decir, en edición extranjera, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene Thomas Ott es que Thomas Oth, todas las historias de Thomas Ott son, eh, son mudas. No hay ningún tipo de, de diálogo y lo, una de las cosas en las que se basa este dibujante es en, el, en, en la historia, ¿no? En su dibujo, en la manera de, la manera de narrar, la manera de meternos en, en estas historias, historias que son completamente depresivas, historias cortas llenas de personajes depresivos, personajes oscuros, eh, personajes en las peores situaciones. Que va un poco con su dibujo, porque hay que explicar que una de las cosas es que eh, Thomas Ott, una de las cosas que tenemos que ver es que no es un dibujante que dibuje ten, con negro sobre blanco, sino que tiene una, una característica y es que hace un poco la técnica del grabado. Hay que decir que él no. aplica lo que es completamente la mancha negra sobre el papel y luego todo ese dibujo que estáis viendo aquí es eh, rayado. Utiliza bien cuchillas, utiliza bien el cúter y oh. lo que hace es sacar el blanco que hay en el fondo por, en, por, debajo, del, por debajo del negro. Realmente son historias todas muy cortas, todas muy oscuras, eh, ambientadas en el tema del terror. Tiene varios, eh, varias temáticas, desde lo más psicológico hasta lo más noir o lo más género negro. Pero siempre nos va a presentar eso, desde payasos que, que terminan acabando con su vida hasta criminales eh, que se traicionan entre ellos. Este, incluso aquí tenemos, por ejemplo, en este breakdown tenemos una versión propia de eh, la Alicia de, de Lewis Carroll en una sola página, pero eh, no es la Alicia que conocemos todos y no es el final de Alicia que conocemos eh, todos. Las historias, la más larga de aquí, serán unas 29 páginas y luego el resto de historias van entre 4, 8 páginas e incluso una sola página. Por lo tanto, vais a tener historias cortas que son como muy homenaje al creepy, son muy homenaje al terror más clásico, un homenaje a esas historias que nos contaban, una historia donde había una pequeña moraleja o donde incluso había un pequeño aprendizaje pero con ese toque de humor negro, ¿no? Pero todo siempre va a acabar en muerte, siempre va a acabar en tragedia, y es ese toque el que tiene, ¿no? Que acompañado a ese dibujo tan oscuro, un dibujo completamente depresivo, le pega muchísimo, muchísimo a las, eh, a las historias. Pero ya te digo, más que centrarse en lo que quiere narrar, o más, más centrarse en eh, grandes vericuetos de la narrativa, Simplemente va a la, al lenguaje más tradicional del cómic europeo, pero eh, exponiendo bien su técnica y una vez que, que, que ves su técnica, que sabes la técnica que tiene este señor, pues la verdad es que hay algunas páginas dignas de dignas enmarcar. De ¿eh? Por lo tanto, completamente recomendable. Yo ya he comprado varias cosillas de él, como bien os digo. Incluso tengo un recopilatorio, claro, lo tengo en americano porque, ya os digo, no hace falta ni siquiera eh, que tengamos... El, que tengamos el cómic en nuestra lengua, porque no hay ningún tipo de diálogo. La diferencia, pues como hace otras veces la, 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 la editorial, la cúpula, ¿no? Yo ya tenía este breakdown, como bien os digo, desde el 2006. La diferencia entre este y el, y el nuevo es directamente la edición de tapadura y bueno, los colores de los colores de la portada. Pero vamos, recomendable porque siempre es un gustazo, ¿no? Siempre es un gustazo escaparse de, si no quieres una lectura, pero quieres eh, deleitarte un poco con el dibujo, siempre es eh, un gustazo ver historias, que hay algunas más originales, otras menos originales, pues como bien digo, haciendo un homenaje a Creepy, haciendo un homenaje a Harry, eh, haciendo homenaje a, todos ese, a todas esas publicaciones <laughs> que hablaban de terror, que hablaban de thriller. Pero eh, que nos daban esos toques de humor negro para el que quiera pillar el humor. Volvemos a lo mismo. No, no os vais a desternillar, a no ser que estéis un poquito enfermitos como sus personajes. Pues nada, ahí queda. Nada. Pero me es, muy es muy recomendado. Me gusta mucho cómo dibuja este tío. Además tiene un estilo muy realista con lo que conlleva también la técnica que aplica. ¿eh? Sí. No todos los dibujantes saben dibujar sobre negro, ¿eh? Ah, para eso, no, pero es que te cambia el cuento mucho. O sea, eh, cambia un poco el chip del de, de señor. Yo, yo sé dibujar mejor sobre negro que sobre blanco. ¿Y eso? Es una cosa que, que no sé por qué. Y además, lo hablaba con Cafu. Me decía, tío, ¿cómo lo haces lo del blanco? ¿Cómo haces? ¿Cómo, ¿Por qué se te da mejor? Le digo, no sé, se te da el tónico. Yo que sí. ¿Sabes? <laughs> no lo sé, pero es verdad que no es una técnica fácil pero a mí, por ejemplo, me parece más difícil el, el trabajar sobre blanco. Joder, a mí lo contrario. Es lo, es lo normal, ¿no? Otro comillas. En fin, pues. Pasamos, ¿no? Sí, perfectamente. La Biblia Muda de Córdoba. Este pegó fuerte, ¿eh? Este es mío. Y qué maravilla. Me ha flipado, me ha encantado. Además, la historia. Bueno, si alguien está dudando en cogérselo, me parece que. Eh, no, eh, tenéis que cogerlo, tenéis que pillarlo, porque la edición es súper bonita, súper bonita. La historia, preciosa, el dibujo, exquisito. Yo creo que es de los pocos cómics. Es decir, no, no, a lo mejor no es... Vamos a ver, la historia es una pasada y lo que mola es que tiene muchos referentes históricos, que tiene ese contexto histórico bien colocado, que si, si, que si ha habido alguna... Vamos a ver pifia o inventada te la crees totalmente porque es que está totalmente integrada dentro de la historia eh, habla también de algo que a mí me flipa mucho que es el tema tanto cultural y ya no solamente lo cultural sino la, la persecución de salvar el conocimiento eh, un conocimiento que nos pertenece a todos pero por desgracia pocos valoran y es un poco, además es un contexto que quieras o no es muy actual, es súper actual eh, de qué habla precisamente por ponerlo un poquito en, en contexto cuando era antes eh, en el, el, cuando era el, el, el eh, Alberramán III y Al Kaham II fueron los últimos eh, califas del, de, de, de Córdoba, bueno, de, de, bueno sí, de, de Córdoba y tal, del Reino de, de Córdoba, del Califato de Córdoba, pues, <coughs> y del califato de Granada. Eh, ahí, justo después de, de estos dos, pues murió el segundo al segundo II y pasó a, a gobernar su hijo que era un chiquillo de 11 años que vivía a, una, a unos cuantos kilómetros afuera de una ciudad que no sé si sonará Medina Zara. ¿Qué pasó que las decisiones se las dejaba, se dejaba guiar por su consejero, que su consejero fue Almanzor, que Almanzor por pues, si no lo sabe alguien, fue uno de los eh, generales eh, islamistas de, 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 la, de la península ibérica más sanguinarios que hubo en toda en, toda, en, en esa época que ocurrió, que claro, todos los medios iban para la guerra por lo tanto, y luego también eh, la religión bueno, en, era... esa época, en esa época cualquier, yo creo que cualquiera era sanguinario ¿eh? o sea... no, ya, pero de todas formas Aquí de lo que habla, el contexto que nos pone es que Córdoba se convirtió en uno de los grandes Califano, centros claro. culturales. Eh, centros culturales hubo una europea, eh, de las grandes bibliotecas europeas de tamaño. Dice, no hacen comparaciones en planera tan grande como Alejandría, tal, no hacen comparaciones, pero sé que... Es decir... Eh, lo voy a decir porque al final es una de las primeras, lo primero que hacen es que recogen libros para que no se quemen y no se pierda el saber de la época. Entonces, todos los conocimientos que había de matemáticas, de ciencia, de herbología, de yo qué sé, de política, de tratados, de lo que sea, pues tuvieron que intentar eh, eh, rescatarlo, y eso fue a manos o, al menos en la historia habla así, a manos de este bibliotecario, de un bibliotecario, su ayudante y una mula, una mula que cargaba todos los libros, saliéndose de o, o intentando salir de Córdoba para poder rescatar los pocos que pudieron, porque el resto al final se quemó. Eh, en base a esa huida se desarrolla la historia, que es además al final tiene un, un anexo que. Eh, por, por, por cosas, no pude no pude terminar de leérmelo, pero tendría que haber repasado. Sí, lo siento. Pero. <laughs> eh, uh. Uh, sí, sí, totalmente. A, a la hoguera, a la hoguera. Como los libros. Y la historia. <laughs> la historia es muy francesa. <ríe> Joder. <ríe> Perdón. Es muy francés todo, al final. Tanto la, eh, el, el estilo, el dibujo, los colores como están hechos, pero. Te lo, te, es como agua, te lo, vas te lo vas leyendo y es como agua. Fluye la historia, eh, fluye. Lo, está todo muy bien colocado, muy bien puesto, y lo he, he disfrutado muchísimo de la, de la historia, de los personajes, Empaci empatizas con los tres principales y son una maravilla. Son una maravilla. Yo creo que este cómic, sin duda, es, es, bueno, es más, lo estoy prestando ahora mismo. Es de los cómics que yo prestaría decirlete esto, porque te va a encantar. Y para la gente que valore, que sea del mundo del saber, de conocimiento y todo eso, mm. le va a gustar muchísimo y le, va a encantar, y le va a encantar saber de esta biblioteca que existió en, en la antigüedad, en 1860 y aproximadamente, y que fue una maravilla. Hombre, y la vale. presentación del tomo, el tomo es una auténtica sí, preciosidad sí. y yo no dudo que va a ser uno de los regalos de Reyes para vale. más. Es que es claro. una de las de apuestas la gordas de Norma, creo yo. ¿eh? yo mira que, que en un principio no. La verdad es que cuando lo vi, digo, esto no, no me llama mucho, pero empecé a ver a mucha gente flipándolo, lo de TDT, por ejemplo, eh, y tenía muy buena pinta. La es verdad, una creo, maravilla. La edición, además, eso que veis que tiene ese color ocre, no es ocre, es dorado. Es dorado, sí. Es do es dorado. y el borde es azul no el, el, el canto borde azul. De lo, naranja, lo borde naranja ah. y además todo la estética estética eso parece lo pones en la biblioteca y parece un libro totalmente árabe que está total, la edición está totalmente mimetizada con uh -huh. la temática y además tiene su está en tela, bordado en tela o sea está, eh, está muy 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 bien presentado y la historia está muy 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 bien muy, muy chula muy bien contada y el dibujo una auténtica maravilla, de verdad. Bueno, Reina, ningún chiste con hombres árabes, qué decepción. Vaya. A uno, Gemma. Saliva, va, saliva, viene. Y pone bueno, curaví. En aquella época Córdoba llevaba ser el centro de Europa. Totalmente. Bueno, aquí es que hemos tenido en España, hemos tenido centros de Europa por todos los lados. Ya es. En otra época fue Toledo. O sea que. Hay que decirlo así, pero vamos. El tema de la quema de libros, pues eh, una de las cosas por las que la humanidad no ha avanzado más es por la quema de libros, por la quema sí. de las grandes bibliotecas de la humanidad. Eh, tenemos este ejemplo aquí con esta, con esta biblioteca de Córdoba, pero también tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Alejandría, que es donde se dice que se perdió un 80% de la, del conocimiento. De la humanidad, que eso nos hizo entrar en la época oscura de la Edad Media. Y por eso había. Sí. Tampoco más. Luego, todos los libros que se requisaron, más todos los libros que acabaron requisados por la Iglesia, más toda esa cantidad de libros que nunca hemos podido ver, que todavía siguen guardados en la Biblioteca del Vaticano. Mm. Sería una gozada poder estar allí. Aunque luego lo vas a coger y no lo vas a entender. Nos Pero... no, no hacemos monjes o escribas. Mm. Venga. Y, metemos, y, el y colamos Watchmen también y... sí. en fin. dar débil papa dar débil papa pues darle débil father tío 2004 Marvel Knights Señor Marvel Knights eh, aquí tenemos directamente una de las pocas y uno de, de las eh, sí de las escasas obras de Joe Quesada como autor completo recordemos que la habíamos tenido con el Kevin Smith haciendo la, la saga del, del Diablo Guardián. Pero bueno, se animó un poco y nos trajo este Daredevil Padre, donde creo que la intención es muy buena, pero queda al final en una obra regular. Antes de, de hablarlo, pues decimos esto, queda en una obra regular, aunque la idea era bastante buena. Todos sabemos la importancia que ha tenido eh, Jack Batallador Murdoch para la, la creación de Daredevil como, como superhéroe, la motivación de Matt Murdoch para eh, buscar la justicia en las calles y siempre tenía el ejemplo de su padre. ¿no? Y es una de las cosas que vamos a ver desde el minuto uno en este, en este cómic, con unas buenas reflexiones, unos buenos diálogos internos que en muchas ocasiones te hacen recordar. A la etapa de Frank Miller, donde vamos a ver lo que suponía su padre para él. Pero poco a poco en la historia vamos a ir viendo cómo esa imagen se va deformando, va cayendo en una imagen un poco más realista y se va a dar cuenta que su padre no era el héroe. Que él, eh, que él creía. Esa parte está genial. Creo que esa parte es súper bonita, súper importante y más para la figura paterna que tiene el señor Daredevil, pero creo que el señor Joe Quesada se pierde por varios vericuetos que no son los que se tenía que haber perdido. Porque nos va a empezar a mezclar una serie de historias que al final, eh, todas ellas mezcladas, hace que nos distraigamos del de kit de la cuestión. Estamos en un Nueva York en el que hay una ola de calor, le está preocupando a todo el mundo, una ola de calor que está haciendo enloquecer a, a, a todo el mundo. En esa entiendo, ola. En esa ola de yo también. En esa ola de calor vamos a tener un asesino en serie, el cual eh, tiene cierta predilección por los globos oculares aunque al principio Daredevil vamos a ver que no le, da muchísima, eh, no le da muchísima importancia. Claro, como a él no le afecta, ¿no? Claro. A ver, pues. Dice, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Eh, pues no le da muchísima importancia. Vamos a tener por ahí otra trama de una señora que viene con cáncer, la cual quiere denunciar a ciertas empresas que cree ella que son las que le han llevado a esa condición. Y luego tenemos a los santeros, que son un grupo de justicieros locales, ¿no? eh, con los cuales Daredevil tendrá pues, ciertos, cierto, te que manejes y tendrá ciertos combates. Esto hace que la idea al final se vaya diluyendo de lo que podría haber sido una historia de autodescubrimiento en cuanto a la relación de Daredevil con su padre, eh, un, auto, una, un cambio en lo que es el rol de, de Jack Batlin Murdoch. Que es la parte que creo que es más interesante, eh, creo que lo diluyen el resto de las historias. Está escrito de tal manera como si Joe Quesada eh, se hubiera venido arriba y parecería que lo que te va a contar eh, son varias tramas, como si la historia fuera a ser más larga. Pero hay que recordar que esta es una historia de cuatro números: una historia de cuatro números, los cuales eh, no te dan para tanto, al final se mezclan muchas cosas. Y aunque vislumbras eh, lo que es eh, la, parte de, la parte paternal, creo que todo lo demás son cosas de entretenimiento que podría haber dejado para otras eh, para otras series. Por otro lado, el tema del dibujo, pues bueno, te tiene que gustar Joey Quesada. Porque sabemos que Joe Quesada es un dibujante muy afectista, un dibujante muy superheroico que nos va a traer a veces a un Daredevil a un más que no reconocemos porque nos está poniendo un armario empotrado lleno de músculos que tiene músculos hasta en tiene músculos hasta en las pestañas eh, y no y no es la imagen más ágil o la imagen de, de fragilidad que muchas veces puede darte eh, dar débil es una imagen más frágil en la cual vamos a ver más la agilidad. Aquí realmente es un mamotreto súper fuerte, pero aún así tiene lo mejor de Quesada. El juego, incluso hay algunas portadas muy buenas, tiene ese juego con el tema de las, eh, de las onomatopeyas, de las perspectivas imposibles, de la deformación de los cuerpos. son unas perspectivas y unos picados y unos contrapicados muy, 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 muy efectistas y muy eh, sorprendentes. Pero creo que todos esos músculos en Daredevil pues, puede hacer que se aleje el que está más acostumbrado a una figura más estilizada del, del personaje. Los que estamos acostumbrados, los que ya vimos cómo dibuja Joe Quesada y más, por ejemplo, en el Diablo Guardián, que es donde teníamos este ejemplo, pues vamos a pasarlo por alto. Pero hay gente que este dibujo le va a parecer muy de principios del 2000, como realmente eh, es donde se buscaba. Esa súper espectacularidad, después de que vinimos de una etapa en la que Dardevil había bajado bastante el nivel, el nivel gráfico. Entre el 1 y el 10 vamos a ponerle un 5, porque es una historia normalilla donde podemos sacar cosas interesantes, pero creo que ha sido un guión eh, desaprovechado. Creo que ha sido una idea muy buena el tema paternal, pero creo que está bastante desaprovechado por las otras tramas que no son tan interesantes y lo único que nos hacen es distraernos a la hora de. A la hora de, 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 de ver el de, de ver lo que quiere, lo que quiere conseguir Joe Quesada. me quedo también con, eh, con esas reflexiones, esas reflexiones eh, interiores del, de, de Matt Murdock a la hora de, de hablar de las relaciones y hablar de cómo siente las cosas. Ahí sí que está muy bien, porque sabemos que Daredevil también tiene mucho, mucho ese, truco, ese truco, ¿no? El, el ser súper reflexivo, el ser incluso eh, súper eh, analista con su propia vida. Con esa parte me quedo, pero creo que, se de, creo que nos distrae bastante. Esto ya había salido en, en grapa, en la etapa esa de, de Marvel Night y había salido como complemento. En esta ocasión nos lo han recopilado todo en un tomo y lo único que espero es que también ahora... Eh, nos recuperen, ya que están recuperando cosillas así un poco más saca, salidas de colección, sacadas de colección. Me gustaría que sacaran la que se hizo de Daredevil, que no tiene nada que ver Daredevil, porque es Jack Batley Murdock, ¿no? es la historia del padre que no deja de ser una historia, una historia de, de boxeo, una historia de boxeo, de mafia, de género negro, pero con el boxeo de por medio que la verdad es que está genial. Eh, creo que era como un col si no me equivoco el que la dibujaba y espero que, que la puedan espero que la puedan recuperar o que se decía la recuperarla porque creo que aquí salvo de complemento no estuvo recopilada como tomo como tomo individual en ningún momento no no yo esta cuando anunciaron pensaba que la tenía leída porque era de la época de, pues, de marvel Knight o el rollo que era al final lo que venían los marvel saga y la verdad es que no no la tengo leída pero yo la, tenía, yo la tenía leída. Y me la he releído a posta para el sí, programa. ¿no? Y ahora entiendo el por qué se me había olvidado. <laughs> eh, Kulavi pregunta cómo se llama la historia del padre. Eh, Jack sí. Batallador Murdock, ¿no? Sí, Jack, Murdoch, Jack, Murdoch, Jack Batallador Murdoch. Jack Murdock. Jack Batallador Murdock. Sí. Te tiene que salir, si no, ahora lo busco y lo pongo por ahí. Pues nada, pasamos a la, a la siguiente, Fan, Cazador de Demonios, de Joey Kelly y Nico Henry Sí, esta fue una de estas adquisiciones que tuve en, en la Madrid con mi papá, que además fue bastante gracioso porque dije, tal, mira, me he cogido este, y me fue en la sala, en la salita esta, y fue como, no, te lo firmo aquí, y digo, seguro, sí, y mientras estábamos comiendo para ella, pues, pues nada, estábamos ahí hablando. Y nada, de que, pues de qué bueno me llamó muchísimo la atención de qué iba la pues un poquito de esos animales y tal de pues un poco un mundo de animales más por estilo Black Sabbath, porque al final Black Sabbath se ha convertido en un referente aunque no haya sido el primero pero es un referente ¿De qué trata? En este caso, bueno, pues primero de todo es que es un tomo. Va a continuar. Son varios tomos y tiene pinta de que va a ser un, varias historias. Pero este en concreto es un tomo introductorio a la historia de, en este caso, Fang, que es la protagonista, que es la pequeña, el pequeño zorro, la pequeña zorra que está ahí, eh, que es cazadora de demonios. Es, en un supuesto mundo en el que conviven animales con seres humanos y demonios. Pues hay, ciertos, hay ciertos, ciertas personas o ciertos animales que se dedican precisamente a cazar a los demonios, porque los demonios son otro tipo de especie en el que al final, como supuestamente, unos seres superiores, que, pues eso, demonios, que os podéis imaginar. Y esta chica se dedica a ir por diferentes lugares de una supuesta, va, os va a recordar mucho a una. China, a un Japón feudal de, de, de esa, pues eso, la, la época Meiji, toda esa, toda esa época de donde hay eso, samuráis donde hay pues Ronin y tal. No dice dicen, no, no es tal cual que haya la figura de un samurái y la figura de un Ronin, sino hay figuras de cazadores y luego está, los, las diferentes gentes, eh, gente llana. Pues esta habla un poco de la introducción, nos habla de. Es una historia bastante introductoria, pero muy bien contada de, de, de este personaje principal. Nos deja muchas cosas, claro, e ser introductorio nos deja muchas cosas con la miel en los labios, nos deja más preguntas que respuestas, es decir, nos cuenta una microhistoria al principio, pues eso, cortita, pero que nos empieza a dejar la miel en los labios para event eventualmente, pues en el siguiente, pues seguir contestándonos. Nos incorpora aparte parte de Fang, que es el personaje principal que directamente nos presenta, nos va introduciendo <coughs> a otros personajes que cada uno tiene su historia detrás. Eh, me ha parecido un buen tono introductorio, sinceramente. Me, dan, me han dado ganas de más, me han dado ganas de, de saber de más porque tiene su, su enjundia, sus cosas y de repente ves, claro, no es que tenga un cliffhanger. Bueno, no, sí que tiene, sí que tiene un cliffhanger, pero te dan ganas de, no es solamente por la historia, sino saber. ¿Qué más se va desarrollando en ese mundo? Eh, el personaje mola bastante, al menos es eso, es como al final es el típico héroe que ese héroe que se ha convertido, que digamos que se ha hecho un poco a sí misma con entrenamiento, pero ya digamos que ha llegado a cierto punto en el que se tiene que seguir desarrollando y que la historia va a continuar. Eh, <coughs> perdón. <coughs> En fin, la historia, bueno, la historia está contada por Joe Kelly y por otro lado está Nico Henrichson que también tiene, además, el manejo de tintas de acuarelas es súper luminoso sí. y me, me parece súper atractivo. Porque... Sí, además, Henrichson cambia un poco el estilo sí. a lo que suele hacer. Sí. De hecho, si lo veo yo no lo reconocería sin saber que es suyo. Pues es que me ha parecido súper, un estilo súper luminoso muy Además, aparte, no es que sea una historia Súper oscura, pero no habla de cosas alegres no, Normalmente esta, <coughs> Estas paletas de colores No dirías, vale, la utilizaría para esta, esta Temática, por ejemplo, el plan demonios que te esperas Pero es más demonio Tipo los Tengu Que, que lo o Más bien, bueno, los Yokai, por ejemplo El tipo Yokai, porque hay Diferentes tipos de demonios y todos tienen Sus misiones, sus justificaciones Y su naturaleza Y bla, 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 bla pero aún así es, me resulta <coughs> muy ligero de, eh, de, de leer y de narrar por el estilo que tiene, también por la historia, obviamente. Pero el estilo ayuda mucho a, más bien, eh, como que te, te, te transporta mucho la, la historia o el estilo de dibujo con el. Con el, con el este con pues a la hora de leerlo no sé me ha parecido muy interesante me han dado ganas de más eh, cosa que contra está súper guay y súper bien y, y no sé yo yo creo que <laughs> yo tengo ganas de ver cómo avanza la colección y no sé cuántos números serán pero pero no sé o sea yo estaré atenta a ver qué las próximas novedades de tengo a ver qué dicen pero por mí vamos no, está no, la verdad no. es que está muy guay el dibujo sí. mola mola mucho hombre una de las cosas que creo que ha demostrado Enrichon es que es un tío con bastantes registros de dibujo ¿verdad? sí no además que lo estuve viendo ahí eh, firmando en el stand y, y fue a entregar varias comisiones una pasada la verdad el cabrón dibuja que, que flipa ¿no? Pero... está muy chulo Estefan sí. está por ahí el Seb ¿tú qué pasa tío pues nada, pues pasamos a la siguiente. Yo antes a voy a meter ver. una fe de ratas. ¿eh? Lo del Daredevil de batley y Jack Murdo, pues me pasa lo de siempre, ¿no? Yandomenico. Eh, claro que siempre les sí, confundo. Sí. Con eso de que han estado los dos en Hellblazer y tiene un estilo bastante parecido, aunque me quedo con Yandomenico. El otro me cansa sí. bastante, pero les confundo a ambos. ¿eh? Confundo uh -huh. a Yandomenico con el común Coli. Sí, no lo he puesto antes en el disco que lo ha pedido Kurabi y ahí lo he visto, pero sí, Yandomenico. Y los guiones eran de Zepwell, sí. Uh -huh. <laughs> ni más ni menos. En fin, eh, pasamos a la siguiente. Bolcho de Arena, eh, volumen 2. Eh, pues esta la trajo George hace bastante tiempo. Uh -huh. El primer tomito. Y yo no lo había leído. Y eh, se la pedimos a Ricardo, nos la mandó. Y me he hecho ahí el maratón de los dos. Es que además flipa, me flipa, es que no llama mucho la atención, porque a mí me flipa mucho el, sí, sí. El, el color y todo, ¿eh? Y, y, que... y creo que hacemos bien en traer el segundo volumen, porque el primero tiene una pega, y es que tarda mucho en arrancar. O sea, no arranca hasta el final. Entonces, igual hay gente a la que se lo leyó y igual le echó para atrás, o, o, o se pensaba que iba a ser otra cosa. Entonces, yo creo que, que por ahí guay. Eh, de qué va esto, vale? Eh, Bolche de arena es como una especie de simulación virtual de todo el universo, vale? Eh, una especie de videojuego de realidad virtual eh, hiper mega tocho. Que, que bueno, un día la, la protagonista a la que vamos a seguir, que es eh, física, bueno, es científica, ¿no? investiga el espacio y todo el rollo pues decide meterse a este juego porque, claro, lo puede usar de manera que, que puede irse por ahí al espacio, puede ir a visitar planetas, puede visitar satélites, eh, puede usarlo como herramienta de, de investigación científica, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, que esta chavala se empieza, se empieza a enganchar, ¿vale? Y como, como lo, lo que le pasa a cualquiera que juega al LoL, ¿no? Que, que, que se engancha demasiado y pasa el resto de cosas. Pues lo que le empieza a pasar a esta chavala. Entonces, pues lo que tenemos es básicamente un Isekai a, a la europea, ¿no? Un Isekai es cuando va eh, a, un mundo, a un mundo nuevo, ¿no? Eh, ejemplos de este, pues yo qué sé, eh, Digimon, por ejemplo, eh, Hack, eh, Solar Online, ¿no? Son gente que se va a mundos digitales, podemos decirlo. Y lo que pasa precisamente... Es, el primer tomo es que eso, ¿no? Se toma mucho tiempo en presentarnos el mundo, en presentarnos los personajes, la relación entre ellos, y no es prácticamente hasta el final, hasta la última página, que empieza lo que es verdaderamente el conflicto de la historia, ¿no? Y te deja y toca el, el Cliffhanger, ¿no? Esperando al segundo. Claro, pero entonces eh, yo entiendo que, por ejemplo, si alguien lee el, el primero y, y no sale el segundo de seguido como he hecho yo. Le puedo dar la sensación de que no pasa nada. Porque eh, tiene ese tonito de life of Life, ¿no? eh, Pero claro, te lo presenta con este dibujo tan manga, tan, tan otomo, tan, sí. tan. tan chulo. Porque a mí nada más lo que me llamó la atención. Y ya os digo, en el segundo tomo cambia bastante el cuento. Eh, sin entrar en el spoiler, cualquiera que conozca alguna de las historias que he nombrado o de cualquiera de otro tipo de, de este género y se cae. Sabe lo que le, le, le va a pasar a la, a la protagonista y de lo que va a girar eh, la historia eh, a partir de entonces. Van a ser tres tomos, según tengo entendido. ¿vale? O sea que es una serie cortita. Eh, los tomos tengo aquí el primero. ¿no? Ah, así. Aquí. Vale, no son tomos muy gordos. Eh, ¿Vale? Tapa blanda. Creo Ay, que sale. Fíjate, yo creo que la tapa dura, tío. No, no, tapa blanda, está de puta madre. ¿eh? A mí el formato me, me gusta mucho. Con la sobrecubierta. 25 pavillos. Eh, ¿Y tamaño europeo? Esto. Sí, un pelín más pequeño puede ser. Creo que sí. Pero vaya, el formato está muy chulo. Y, y lo dicho, yo creo que una de las pegas que yo le ponía al. que le podría poner al primer tomo era ese, ¿no? Que que tarda mucho en, en, en arrancar y aunque no es una historia aburrida, no se te hace aburrir la lectura, sí que estás como en plan de, bueno, vale eh, ¿cuándo empieza aquí la mandanga? Y eso, en el segundo tomo es cuando empieza la mandanga, ¿no? Ya vemos que eh, todo el universo está presentado, todos los personajes están presentados, todas las piezas en el ajedrez están puestas, ¿no? Y ahora es cuando empiezan a moverse, ¿no? Eh, um, eh, en el segundo tomo tenemos una guerra entre corporaciones ¿no? que tienen intereses en, en investigar ciertas cosas de este, de este universo alterne, de este universo virtual. Y entonces, bueno, pues nuestras protagonistas, eh, como en el primer tomo, que si se ve, demuestran ser eh, bastante buenas en cuanto al combate de, de naves, pues las contratando ¿no? como una especie de, de mercenarias, podríamos decir. Y en ese segundo tomo es lo que se va a... A desarrollar. La historia está muy chula, la verdad es que engancha bastante, los personajes molan mucho. Eh, eh, hay mucha referencia tanto a algunos mangas eh, como a algunos videojuegos que bueno, le dan ese toquecito bastante chulo, pero a mí lo que me entró por, por los ojos fue el dibujo. El dibujo, el dibujo. el dibujo tiene también ese rollo manga, a, me recuerda mucho a Akira, pero como más suelto, ¿no? Claro, es que recuerda como a esa época Recuerda sí, que era sí. de esa época Sí, Miguel, no de... No, esto uh, Ghost in the Cell. Sí, exacto, sí, manga de esa época Con, con estilo ahí cyberpunk y todo el rollo Y el dibujo La verdad es que es una pasada eh, Y además el color Yo creo que, que Lo hace, de, le da una personalidad Muy muy, ...muy especial, ¿no? El color me vuelve loco, eso es sí, color sí, color eh. ...tan claros, tan pastel... ...me, me eh, alucinan. Sí, la verdad es que le, le queda... ...a mí me gusta mucho... ...le da un aura muy especial a la, a la obra... ...y yo creo que visualmente es, es totalmente... ...impresionante... Eh, ...si le puedes dar alguna pega es que las escenas de acción... ...igual se hacen un poco confusas... Eh, ...pero bueno... Eh, ...por lo general yo creo que... ...el dibujo es uno de los grandes alicientes de... ...de esta historia... Que, que está muy bien, ya digo. Bueno, Juan P. Pensé que iba de ballet por de Bolchoy no, 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 que yo sepa, no hay ningún juego ahí de palabra, o no lo he pillado, que también es probable. ¿eh? Y los autores, yo no los conocía. Eh, Boulet, por lo que tengo entendido, estaba en la ha hecho cosa de la mazmorra. Uh -huh, sí. Y el Asain este, que es el dibujante... Pero, la pregunta es quién no ha hecho cosas de la mazmorra. No, no, claro, por eso. ¿Qué, fr ¿Qué francés no ha estado en la mazmorra? <laughs> por eso. Y el Asain, que es el dibujante, eh, no, no he visto que tenga más cosas publicadas en España, pero, pero espero que Nuevo 9 traiga más cosas, porque con este nivel me compro cualquier cosilla, la verdad. Bueno, esperando al tercero, entonces ¿estás? Sí, sí, la verdad que sí, me, me ha gustado bastante. Eh, lo único es eso. Eh, quien se meta, que sepa que el primer tomo, igual se le hace. No, no va a tener una explosión de. Un cliffhanger ahí en, en mitad del tomo que le diga de seguir continuando. Hasta que no llegue al final, igual se le. Se le hace un pelín de bola, pero. En el segundo ya eso cambia bastante el tema. Y hay bastante acción, bastante movimiento y bastante. bastante... La trama avanza bastante. Entonces, eso. Por mí, recomendadísimo este bolcho de arena. Eh, no sé cuándo tardarán en sacar el tercero, no creo que mucho, porque el primero salió este mismo año, si no me acuerdo. Sí. Así que. Que nada, ahí queda. Muy chulo. Tiene buena pinta, Rick. Mm. A mí me gusta. <laughs> A mí me, me está dando. El... <laughs> Joder. Me está dando, dando un ataque. <laughs> no está, está está bastante guay si os mola ese rollo así medio ciberpan de ciencia ficción eh, no diría de ciencia ficción dura ¿no? pero al menos el ambiente de ciencia ficción más clasicota eh, creo que, que os puede gustar pues pasamos a la siguiente Wonder oh, Woman eh. la verdad de Amazonas. uf qué vamos a decir pues lo siento mucho. Yo creo que es uno de los indispensables, eh, siempre que hablamos de los top 10 o hablamos de los top 10 de, de los cómics de ciertos superhéroes. Creo que aquí mi querida Jill Thompson eh, hace un trabajo magnífico con esta, con esta Wonder Woman. Este es en el formato pocket vale pero yo voy a deciros directamente lo traigo porque el formato pocket sabéis que vosotros apoyamos bastante el formato pocket porque creo que es un modo de acercarse a esa gente que no está acostumbrada al tema del cómic pero si podéis conseguiros este cómic en su formato normal no vais a errar para mí es uno de los cómics más importantes uno de los cómics más interesantes eh, que he leído de, de, de Wonder Woman por qué porque uno de los difíciles trabajos que realiza Jill Thompson es que le ofrecen una historia de Wonder Woman y Chan Chan eh, qué originalidad tienes que tocar el origen de Wonder Woman pero cómo voy a tocar el origen de Wonder Woman si ya le han tocado bastantes autores pues bueno Jill Thompson lo hace con una humanidad eh, lo hace con una feminidad que creo que es impresionante porque nos va a mostrar ya no solo el origen de Wonder Woman sino que va a empezar directamente con el, el origen de Temiscira. nos va a mostrar eh, eh, ese, esas ganas ese amor que tenía Hipólita por tener un hijo en este caso tendrá, a, tendrá a, Di a Diana. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, todos esto será una celebración dentro de Temistira. De... Empezarán todos a querer muchísimo a Wonder Woman, hasta el punto de que la miman, la miman hasta tal punto de que se vuelve una niña insolente, se vuelve una niña estúpida, una niña que se cree por encima de, de, del resto de las Amazonas y se cree una persona completamente perfecta. Pero justamente el tomo va de eso, va a llegar un punto en el que se va a llevar un cierto desengaño que nos va a mostrar totalmente la humanidad de Diana, nos va a mostrar la imperfección dentro de la, de la divinidad y cómo tiene que volver a recuperar toda la fe y tiene que volver a recuperar primero la fe en ella misma por su parte y que la gente tenga la misma fe o la misma adoración que la tenía en ese momento. Gil Thompson hace un trabajo magnífico, pero ya no solamente en el tema del guión, sino que el trabajo de las acuarelas de, de Gil es muy parecido a, las, eh, a Beast of Barden, ¿no? A, a, las sí. a las bestias, bueno, aquí lo llamaron los animales de Barden Hill. Eh, tiene ese toque de acuarela tan precioso, tan bonito, con, esa, eh, con ese estilo que está muchas veces entre lo realista, lo detallista y al mismo tiempo esas caricaturas que también la, la vimos en Los Pequeños Eternos, ¿no? De, sigue manteniendo, sobre todo cuando hace a la Wonder Woman más pequeña, más infantil. Luego ya según va creciendo y se va convirtiendo en una adolescente, va cambiando el tono, pero en ningún momento vamos a ver que es que el dibujo nos choque porque está todo en una completa consonancia. Eh, creo que es uno de los mejores tomos de Wonder Woman de los últimos tiempos, y me atrevería a decir que quizás es uno de los mejores tomos de Wonder Woman eh, de siempre, porque como bien os digo, es difícil tocar el origen sin volver a hacer una repetición, sin volver a cambiar o, a, o ultimizar al personaje o inventarte una cosa, sino que es bastante fiel a lo, que estamos, a lo que estamos acostumbrados de Wonder Woman, pero al mismo tiempo refleja la parte más humana de Diana. Un indispensable. Bien, en este, en este formato, eh, si queréis primero probar a ver si es verdad lo que os estoy diciendo. Pero yo os, digo, os diría que si realmente os dejáis impresionar por el arte y esto que os he contado os interesa, o busquéis alguna de las ediciones que tienen en formato comic book en tamaño normal, porque creo que si os gusta Wonder Woman no vais a, no vais a, a errar. De hecho, eh, cuando yo trabajaba en la tienda, siempre que me venía alguien, a partir de la película, porque venía mucha gente con el tema de la película, venían a preguntarte qué me puedo leer de Wonder Woman o quiero regalar algo de Wonder Woman aprovechaba que este tomo tampoco tiene tantos años porque tendrá que tendrá cuatro años eh, aprovechaba y recomendaba esto porque funciona como historia de tomo exclusiva y creo que conoces es una buena historia bien narrada y que conoces un poco el por qué luego Diana, Diana, Diana Price es así así que cuando algo más la verdadera Amazona de mi siempre querida Jill Thompson una pedazo de artista de la cabeza a los pies haga lo que haga ahí siempre me va a tener eh, la verdadera Amazona Bueno, nada, esto está muy chulo A mí también me gusta. Me gusta bastante. Me lo apunto. <coughs> me lo apunto. Sí, además yo le dije a Germán que este era un cómic muy tuyo. <laughs> sí. Le dije, le dije a Germán, digo, esto es un cómic muy de gema. Mm, sí, que ahora de... tenemos pillado al punto, ¿eh? Total, ¿eh? Total. <laughs> Guay, si ya Wonder Woman se va a Japón. Ya es Y ya si Wonder Woman se va a hacer un viaje a Japón también. A Japón con un perro. Fua, ya es <laughs> <laughs> Está hecho. Así. Tal cual. Otro que también mola bastante. Eh, negocios familiares. Eh, bueno, tenemos aquí a Mark Wade, eh, Tenemos a Jane Robinson. Tenemos a Gabriel de Loto. Y tenemos una obra que salió ya en su día en Original, era un OG, un o -E -G -E, un OGN, ¿no? Un Original Graphic Novel de dentro de la línea de Marvel. De hecho, cuando salió aquí en España, salió dentro de esta línea de, de Original Graphic de, de Graphic Novel, con el dibujo del siempre impresionante, tan cinematográfico, tan pictórico, eh, Gabriel de Loto. Tiene un dibujo completamente impresionante que nos daba una pequeña cosilla. Porque al fin y al cabo lo que vamos a tener aquí es, lo que vamos a tener aquí es eh, una historia de, de espionaje, aunque no lo creamos, porque se va a encontrar el señor Peter Parker, se va a ver eh, metido en cierto tema de espionaje con el que está el señor villano Kingpin, pero porque se encuentra con un personaje muy especial para él. Un personaje. Muy especial que luego ha vuelto a ser usado bastante en, en, en el resto de colecciones de Spiderman. Lo que pasa es que es un personaje que va y viene, ¿no? Eh, luego le tenemos para ser tan importante para él. Hay veces que desaparece y no nos preguntamos porque es la hermana de Peter Parker. Al principio trajo un poco de conmoción porque la gente decía como que Peter Parker tiene una hermana. Esto yo creo que rompe un poco lo que es la, la historia. Pero bueno, luego hemos visto que Marvel ha querido quedarse con el personaje y, y de hecho lo hemos tenido eh, ahí, lo hemos tenido ahí metido, directamente, ¿no? Una historia. Maja, una historia con, esa con ese dibujo tan impresionante de, de, de Gabriel de Loto y al mismo tiempo con una historia de, de espías que le va a hacer moverse. Vamos a empezar en la ciudad de Nueva York, pero luego vamos a ver que le vamos a ver viajando por, por medio mundo y haciendo a Peter Parker que aprenda el oficio de la hermana, porque al fin y al cabo va a descubrir que su hermana es agente secreto, pues como en su día eh, lo fueron sus padres. A mí eso nunca me ha gustado, ¿eh? ¿El qué? Lo de los padres. Bueno, ¿a quién le lo gusta? de la hermana tampoco me... A, quién de... a mí tampoco, bueno. pero a, a mí tampoco. Y de hecho yo siempre que me, me leí esta historia, como veía que no la utilizaban, no utilizaban al personaje, digo, bueno, pues la o sea, tomabas un poco como algo fuera de continuidad, ¿no? Uh -huh. Como muchas, muchas novelas gráficas Marvel que están como fuera de continuidad, con una temática un poco más adulta, con un dibujo un poco más eh, trabajado, que entra un poquillo más para el tema de los ojos... Pero directamente yo me lo tomaba como que no. Eh, pero luego, por ejemplo, mira, uno que lo ha usado ha sido Nick Spencer. Nick Spencer sí, sí nos metió ahí a, a la hermana de Peter Parker. A mí tampoco me ha convencido esto de que de repente te salgan eh, familiares de la no, nada por lo, menos, por lo menos no son tus hijos clones eh, de... Bueno, bueno, pero sin embargo te sale tu hermana, te reencuentras con tu hermana. Ya, ya. Te preocupas mucho con la, por la tía May, te preocupas mucho con tus padres clones. Tío, que te secuestraron a la hija y no has movido ni un dedo. En la saga de Clon, sí, en los sí. 90, secuestraron a la hija de Peter Parker, tío. Y no sabemos qué ha pasado con la hija de Peter Parker. Hemos tenido que ver a la hija de Peter Parker en el, en el MC2, ¿no? En el universo este que se hizo alternativo, donde salió sí, la a pie, Peter, gal, ¿no? a May, Par May Parker. Pero la May Parker de la Tierra 616... Se la quitaron a Miri Jane, le secuestraron a la hija, además creo que fue Norman Osborne, eh. Lo tapó tapado la iglesia. Y no la y, y el cabrón no ha movido un dedo para, para buscarla, eh. También te digo, ¿eh? Es que es mucho lío cuidar niños, eh. O sea... ¿Será que estamos esperando a que salga en 2030 una original graphic novel de Marvel para que venga tu hija y te diga? Y le pida ahí la. la lo... Papa, vente a una misión que yo también soy agente secreto, como los sí, abuelos, sí. ¿sabes? Entonces, bueno, a mí ahí también me, me chirrí un poco, pero hay que decir que es súper entretenida. Y para alguien que entra de primeras, es una historia recogida, autoconclusiva, en la que, bueno, pues vamos a, vamos a ver al Peter, al Peter Parker y encima en un papel que no es el suyo, ¿no? Porque es adaptarse al rollito James Bond que lleva la hermana. Pero él no deja de ser un superhéroe. Entonces vamos a ver la, diferente, la diferencia de las maneras de actuar que tiene uno y que tiene, y que tiene otro. no mm. Yo sí la recomiendo. Yo sí la recomiendo, al menos, como, sí. como curiosidad. Es Mark y tampoco... No, a mí, a mí me gusta lo que no me gusta es eh, el, el rollo ese de los padres secretos, de los padres de agentes secretos y todo el rollo. Pero la historia como tal está muy chula y el dibujo es súper impresionante. O sea, sí, es Gabriel el dibujo de los... De pasada. Hay a gente que no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta a Gabriel de Loto. A mí personalmente eh, me gusta bastante. Me gusta bastante. Al menos me da ese toque porque lo habíamos tenido aquí. Le tuvimos también en Secret War en Secret War. Sí. Habíamos tenido en Secret War. Y en Secret War, oye, también mola mucho. Además, es un tío que se curra bastante los diseños y no sé. A mí. Sí, de hecho, el, el diseño este de Kimpin con la hawaiana, con la camisa hawaiana. Sí, sí. Se ha quedado ahí un poco de lo de lo famoso. ¿sí? Sí, sí. Hombre, hay que modernizarse, que estamos en unos tiempos de... sí. habrá salido por malasaña un día no. y... ya, ya mismo Kingpin con con sudadera de Loot Project esto, ¿no? <laughs> y con los pantaloncitos por los toullos. To... <laughs> sí. En fin, pues nada, ahí queda también recomendar Majar. Y pasamos al siguiente. Ay. De gente en Japón. Toma. Otra vez, sí, mencionando antes haciendo la, la coña y de repente es Bueno, pero hay que decir bueno. que es que la coña es porque tenemos esto que es una historia de Japón, pero ¿qué es lo siguiente que tenemos por ahí para ella, Germán? Este. Ay, sí, es verdad. <risa> Tokio <risa> es verdad. y yo. <risa> Además me <laughs> hace mucha gracia el tomo, es súper pequeñito. Sí, pequeñito. Sí, sí. Oye, pues estamos eso para lujos. llevar en el bus. Eso para... Oye, me sí, viene de puta sí, madre. Para allá. llevar en el bus me, me, me viene de, de lujo. Pues... Sí, sí, sí. Es el maxi jíbaro, ¿no? Sí, sí. Es que es jíbaro, Vamos a ver, jíbaro que es versión pequeñita, nana. Claro, claro. reducida como las cabecitas. Claro, ni tan mal, ni tan mal. Claro, todo, todo tamañico. Pues Hanami, de tuyo y, y 19 metros cuadrados en Japón. ¿De qué va? Pues habla de eh, la estancia, básicamente es un slide of life, de estancia de, por un lado, Julias y su pareja, que es Mark, en, en Japón, pues por cosas de la vida, que deciden, va, vamos a vivir la aventura japonesa, tenemos ahora oportunidad, tenemos tiempo, vamos a intentar vivir allí. Y vivieron, y nos cuenta básicamente cómo es su día a día en, en Japón. No, no tiene más, no tiene más, entre comillas, porque... Eh, nos cuenta de una manera eh, muy, eso, muy cotidiana cómo es su vida y lo que va viendo por ejemplo tiene viñetas muy chulas de como, las cosas que va viendo a través de su ventana cómo es ciertos choques culturales como hay, hay un momento con el váter eh, con el váter estos japoneses que son con robots y con un montón de lucecitas y cosas súper chulo <laughs> luego también el cómo es vivir con tu pareja en 19 metros cuadrados y que solamente haya eso, es decir, que no haya nada más ni salón, ni, ni comedor, ni, ni, ni biblioteca, nada, no, 19, 19 metros cuadrados donde tú ahí estás trabajando, estás mm. viviendo y estás haciendo de todo. ¿Qué más? ¿Estás sonando eh, una musiquilla o soy yo? No, sí, está sonando una musiquilla, una musiquilla, pero no sé de dónde. Será bro no sé no yo mi móvil lo tengo aquí y no está sonando bueno se ve es, no, no, es, es, es cosa de Bruno es cosa de Bruno sí sí pues ¿Qué ha pasado que había La música vida. o qué no sí Ah, bueno sí. pero lo he hecho para ambientar lo he hecho para ambientar ah vale, vale vale no que no sé que tengo aquí unas alarmas que me llevan sonando todo eso las estoy quitando y da igual da igual bueno si continuar sí. perdona perdona nada nada y por un lado las historias son historias super cotidianas pero son súper ligeras, están divididos en pequeños capítulos y hablan de un poquito, hablan en general, pues eso, de, de la vida en Japón y de cómo ha sido la estancia de nueve meses allí en Con, de, de sustancia como pareja y luego, por ejemplo, otras cosas como de que tuvieron que convertirse en, tuvieron que casarse para ir para allá, cositas así. Luego de alguna otra excursión, no sé, son cosas muy cotidianas, pero que se te hace muy muy ligero y habla no lo típico de Qué bonito es Japón, ay, mira, tal, sino habla de una manera muy cruda, muy cruda en el sentido de que lo hace sin masticar apenas. No, no, no es, no te, lo, no te lo idealiza ni te lo dice en plan de, ay, qué bonito todo. No, 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 dice, esto es Japón, esto es lo bueno de Japón y esto es lo malo, tal cual. Y esto es lo que a mí me pasó, lo que me pasó, lo que me pasó a mi pareja, las cosas como son, y esto es lo que vimos en, en nueve meses. Eh, pero a la vez me ha resultado una lectura super fresquita, super ligera, eh, muy además que en Japón a mí me encanta, es decir, me gustaría alguna vez visitar ese país y me gusta mucho. Luego eh, la paleta de, de colores me parece súper acertada y muy chula. Tiene una, así un estilo muy que recuerda mucho a, a la tinta, eh, tiene así como un, un recuerdo un poquito a esos colores planos, un poco a los grabados incluso. Eh, japoneses pero yo creo que la historia y el estilo que además son todos el mismo color eh, que no cambia a lo largo actuando un par de veces pero me parece muy muy idóneo y a mí y también yo tengo que decir que yo había leído de ella eh, Hanan Genji creo que también de Norma o de Nuevo 9 no me acuerdo exactamente pero no me acuerdo tampoco pero no sí. me acuerdo yo creo que era no de Sally Books de Sally Books era pero este Hanami eh, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Yo creo que es de estos libros de que si alguien quiere ir a Japón a, a visitarlo y demás, eh, y no quiere idealizaciones ni nada, eh, esto se puede regalar. Además, que te ríes, te diviertes, tiene momentos divertidos, tiene momentos de contemplación. Y no sé, vamos a ver, aquí ya va un poquito a lo, a lo personal. Sí que es verdad que me ha recordado. Y me ha dicho, hostia, me ha encantado porque me recuerda mucho a, a lo que yo quería conseguir como paseando a Titi, como paseando a Titi con, con la trilogía de Titi. Y es, es, me, ha, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo porque, no sé, es súper ligero, súper fresquito y, y está muy bien contada la narrativa. En, hay momentos que es maravilloso, maravillosa. Se nota Julia que tiene un manejo de narrativo y que, y que ha leído ha leído mucho cómic y que sabe cómo, eh, sabe perfectamente cómo manejar sus recursos. Eh, muy, muy, muy chulo. Muy, 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 me parece una lectura súper, súper chula y muy fresquita y no sé, yo me lo he pasado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Fíjate, me recuerda mucho el tema del color y el tema del aspecto que tiene, me recuerda mucho al de Rosemary Valero Connell, el de No te vayas sin mí. Total, tiene ese estilo que también lo usa un poco Tilly Walden y que hay unas cuantas autoras que están eh, tirando un poco por ese tema de, 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 de esos colores, ¿no? De jugar tres, cuatro colores, pero como muy, muy claritos, muy pasteles, muy apagados eh, y, y tienes... A mí me ha, dado, me ha dado esa sensación. De hecho, lo primero que al ver las páginas me recordó eso. A, a no, te vayas sin, no te vayas sin mí directamente. No, yo este lo conocía eh, porque se lo regalaron a mi novia en... ...en Frankfurt, pero claro, estaba en francés... Entonces, no no me lo había leído... ...pero sí que era el típico de... Plan, ...esto lo no vamos a sacar aquí, más pronto que... que no, visualmente está muy chulo... Bueno, y lo de Japón es un poco eso... Eh, ...en otro vez yo... ...yo lo digo así, vengo de una época... ...en la que Japón se idealizaba... ...no, es que los japoneses... ...es que se te pierde el móvil y el taxista... ...te devuelve el móvil y es que te acompañan... ...a cualquier lo lado, dice. pero lo... últimamente... Últimamente, si sí es verdad que está eh, con esto de los canales de internet, con esto de los youtubers que van a que van a Japón, muchos de toda esa gente que viaja a Japón te viene y te cuenta la parte buena, pero luego también te cuenta una parte que es un poco desconocida o que se obvia, ¿no? En todas esas historias bonitas donde también es una sociedad que tiene muchos puntos negativos. ¿Cuál ¿No? ¿no? Pero tampoco hay que idealizarlo como se llega a decir porque tiene Puntos, además, eh, que para una mentalidad eh, occidental son bastante oscuros ¿eh? y, rogan, sí. y, y rozan la ilegalidad en muchos casos. Sí. Sí, sí, sí. Pero pues vamos, que te, vas a volver, te vas a volver una. Tú tranquila que te vas a volver una experta de, de Japón, Gemma. Sí, sí, antes de haber ido, ¿eh? Ay, perdón. Pero me encantaría Fuera. me Pasamos a la siguiente. Fíjate, yo quería ir a Japón más, pero ahora se me ha antojado mucho más eh, Corea, Corea del Sur. Corea del Sur también. A mí es que la, la comida de Corea no me gusta tanto, pero la de Japón sí. Fíjate, Porque... a mí me, me, me está llamando más Corea últimamente. Por el K-pop, ¿no? Obvio. Sí, claro. claro. claro sí. <laughs> no, para hacerme un el boy, para que ahí te dejan ir con martillo dando martillazos a la gente. Sí, sí. Eh, pues mira, lo tengo por aquí este. Los cinco de Cambridge. Eso me lo tengo que leer yo, yo también lo Neu tengo. Neuray y Le Maire. Pues bueno, voy a decir que es una historia super... ¿Es Maire. Sí, el primo francés. Pero la historia es que, que bueno, os voy a, voy a empezar a abrir a decir que era un tomo que me daba mucha pereza. No os voy a mentir, es un tomo que al principio me daba mucho respeto porque creía que iba a tener muchísima, muchísima información y además de un tema que conozco muy por encima y esto también creo que es uno de los eh, de los problemas, ¿no? Que es un tema que creo que tienes que conocer. Esto está incluido también dentro de la de, de cierta trilogía de estos autores, porque luego tenemos lo de los cosacos de Hitler que también es de los mismos autores y también forma parte de la trilogía de este. De, de, de estos títulos, porque incluso aquí en la primera página ya te hacen una referencia. Bueno, la, las primeras páginas ya te hacen cuando hablan de cierto personaje, eh, te, te, te hacen referencia a los cosacos de Hitler. Esto es que necesitemos conocer a los cosacos de, de Hitler, no, pero mola porque lo engloba dentro del mismo universo, además, como todo tomo de cartel. Creo que va bastante bien documentado, sobre todo en un principio con esa introducción en la que te pone en situación, tanto en el cómic como en situación histórica. Y la verdad es que no es necesario para ningún, en ningún motivo. De hecho, de hecho lo escribía Germán. Digo, no tendrás por ahí el de los cosacos de Hitler, ¿no? Porque creía que lo iba a necesitar. Pero no, está muy bien explicado. Aún así, es un tomo que tienes que tener ganas de leerlo. Es un tomo Difícil. Es un tomo con cantidad de información. Es un tomo basado en hechos reales. Es un tomo que tiene mucha, mucha, mucha información por página, y muchas veces el tomo, los autores, juegan con que tú tengas eh, conocimientos eh, histórico-políticos del momento. Porque aunque aquí la historia transcurre en 1979, en la cual están haciendo una hay hay, hay dos tipos haciendo una investigación. Eh, haciendo una investigación, y de repente descubren que ha habido cierto cierto personaje de la. cierto personaje eh, del público inglés que ha sido acusado de comunismo ¿no? y acusado de, de ser un espía comunista. Van a ir a hacerle una entrevista, van a ir a hablar con él el cual les acoge perfectamente porque uno de los eh, uno de los de estos investigadores uno de estos periodistas da la casualidad de que es hijo de una señora que tuvo relación con estos cinco de Cambridge y este señor les va a contar que él era uno de los cinco de Cambridge quiénes eran los cinco de Cambridge pues los cinco de Cambridge eran intelectuales eh, ingleses intelectuales que poco a poco, entre los años, en el año 39 más o menos, eh, estaban mmm, estudiando todos juntos y poco a poco eh, el tema de la ideología, el tema de ver cómo estaba cambiando el mundo, el tema de ver que estaba creciendo el fascismo por un lado y por otro lado acabábamos de, de salir de, de una guerra y estábamos casi entrando en otra, pues nos estábamos empezando a dar cuenta de que eh, otro bloque de los interesantes era el bloque comunista. ¿Qué es lo que realizó Stalin? Pues Stalin una de las cosas que hizo fue buscar espías y fue buscar topos y agentes dobles en otros países. Ellos poco a poco se van juntando, van yendo a charlas de grupo, eh, al principio con una carga intelectual súper fuerte en la que van dándose cuenta que también hay unos cambios sociales, unos cambios laborales que se pueden realizar en su país y que eh, creen que con ello mejorarían el mundo. Y entonces empiezan a actuar, empiezan a, a verse eh, cada vez más metidos dentro de, del movimiento. Esto lo que les va a hacer es ir avanzando, van a ir viviendo esas historias políticas, van a ir viajando por distintos países, y todos ellos, estos cinco de Cambridge, van a llegar hasta adquirir ciertos eh, puestos súper importantes como dentro del MI6 o del MI5, eh, dentro de las embajadas parisinas, y esto les va a hacer por moverse por países y tener un tener una información que la verdad es que al bloque comunista, al bloque de la. De la de la, de la Unión Soviética les venía muy bien para toda esta información incluso tenemos una tenemos uno de los eh, de los escenarios que es españa donde uno de ellos siendo pues comunista espía comunista le vamos a ver que es condecorado por, por francisco franco y todo no eh, o sea que era gente que hacía completamente muy bien su trabajo porque supieron, eh, supieron meterse en las partes importantes de la política y en ese, y en ese momento pues darle cierto poder al bloque comunista eh, y cierta información al bloque comunista que, que, que le facilitaba pues su trabajo en cuanto a la relación tan cerrada que tenían ellos con el resto, de, el resto de los países. Es una historia muy interesante, pero es una historia que yo este tomo me lo voy a volver a tener que leer porque tiene muchísima, muchísima, muchísima información e incluso antes. De leerme, eh, leerme otra vez de nuevo, me quiero ver una serie de documentales o me quiero eh, me quiero un poco documentar para ver dónde está la realidad, dónde está la ficción. Me ha gustado, pero eh, no es un tomo fácil, ni de fácil lectura, ni que digas, venga, voy a pasar un buen rato. Es más, es un tomo para aprender historia y para y con un carácter pues bastante intelectual, por parte del dibujo, por parte del dibujo, tira muchísimo de la escuela más clásica de la, de la línea clara. Tira bastante por el tema de la, de la línea clara, pero destaca un poquillo y es donde tiene un poco la diferenciación en el, uso de, en el uso del color, que pese a usar colores planos, eh, sí vemos que hay ciertas sombras o ciertos grises que hacen que tenga ese dibujo de línea clara. Que, sea, que con el que adquiere completamente eh, volumen. No es, por ejemplo, uno de los fallos que, que le veo, porque sí es verdad que están muy bien representados los fondos, están muy bien representados los escenarios, están muy bien representados edificios, países. Además, captas muy bien en todo momento en qué país te encuentras, eh, captas muy bien las, sus calles. Pero también voy a decir que quizá me ha faltado un poquito de expresión en los personajes. Son personajes que a lo mejor esta historia de sospechas, de conspiración, eh, creo que hubiera tenido muchísimo más gancho si hubiéramos tenido unos gestos o hubiéramos tenido unas caras que hubieran demostrado más, más, eh, más sentimientos. Pero claro, siendo de una escuela más de línea clara, es quizá lo que le ha faltado. Aún así tiene un dibujo bastante personal y que para nada nos va a, que para nada nos va a dificultar eh, su lectura. Es más, lo que nos dificulta es tanto dato en, en, tanta, en, en, en cada página. Ahora sí, como digo, Carten sí es verdad que ha documentado muy bien. Eh, muy bien este tomo y este pues entraría en esa trilogía que junto con los cosacos de Hitler y no sé realmente ahora mismo cuál sería el, el otro título pero vamos esto realmente es una obra completa se entiende bastante bien que aunque esté dentro de esa, de esa trilogía es casi una, un paseo por el siglo XX uno nos hablará de una época este nos habla de otra, pero creo que es interesante eso, ¿no? Que veamos la relación entre, entre personajes eh, históricos que han cumplido varios papeles dentro de diferentes de difer que han cumplido papeles dentro de diferentes eventos de la humanidad. Pues nada, 5 de Cambridge. En ha hecho documentales, han hecho películas, han sí. hecho libros, hay, 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 hay bastante información de esto, ¿no? Porque además es un suceso bastante bastante guapo, porque tú das cuenta que el servicio secreto inglés, que tanto, tan prestigioso eh, tan, tanto prestigio tiene, pues tuvieron viviendo al enemigo en sus propias filas, y, y, y muy dentro, ¿no? Se les metió el enemigo en la cocina. Pues nada, pues pasamos a la siguiente, que no me acuerdo cuál era. Ah, pues la otra bomba sí, yo la más tocha de norma de los últimos meses. Y es que han publicado a Ebro Maker sin Philips, uh -huh. con Jacob Phillips, que era algo que tenía Panini normalmente, ¿no? Que siempre ha tenido eh, Panini dentro de su sello Evolution. Pues la, la, las obras de, de estos dos. Ya hicimos un especial. Eh, quien no lo haya visto lo tiene ahí en YouTube haciendo un repaso todo. Y de pronto anuncian este Night Fever eh, que lo publican ellos. Es un tomito único, ¿vale? No es una serie eh, larga como podría ser Reckless, que yo creo es la más reciente. Eh, no hace falta leer nada ni nada. Historia toda conclusiva. Eh, quien conozca a Brubaker y a Sinfili, yo creo que esto ya lo tiene en el radar. Eh, o igual, ¿no? Por, por, por publicarlo otro, otro otra editorial Pero vaya Seguro que, que, que le va a gustar Y que no se haya metido nunca con esta gente eh, Pues Tiene lo que tiene todas las historias de, de estos dos Noir eh, detectives oscuro a tope De lo mejorcito que te puede encontrar eh, Escrito como los dioses Dibujado eh, De la hostia, además con el color de Jacob Phillips que ya llevo unos cuantos detrás. Eh, sí, sí, bastante... ya lo han cogido para el equipo, ¿eh? Ya, ya sí, sí, queda. ya es el, el sobrino de Brubaker. Eh, Tito. Eh, una obra o sea, redonda como suelen hacer estos dos. Eh, ¿De qué gasta Night Fever? Bueno, pues va de un editor, ¿vale? Un, un, que se dedica a ir por, por las ferias de derecho. Eh, eh, negociando derechos y todo el rollo, que resulta que, bueno, que lleva una vida un poco acomodada, ¿no? que, que renunció un poco a su sueño de ser escritor, que está como eh, alienado, ¿no? Podemos decir un poco, ¿no? que, que está como un poco amargado de la vida, un poco eh, en modo automático. Eh, desencantado, ¿no? Pero conformista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, llega hasta a, 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 a Francia, si no me equivoco, no sé si era París, supongo que sí, a una feria que hay allí, y resulta que uno de los escritores eh, ha escrito un sueño que él tenía, recurrente, no en la que se veía una especie de. Eh, como a él, como si fuera una especie de, de troglodita, que ha matado a la gente que estaba alrededor de un fuego y se ha puesto a comerse su comida. Entonces, él como que se raya de que coño este tío eh, ha quitado mi historia y él es un escritor de, de éxito y yo estoy aquí comiéndome los mocos ¿no? entonces ahí como que le, le da un poco le cambia el chip, ¿no? Eh, con respecto a, a la estancia que tiene él allí ¿qué pasa? que bueno eh, decide envalentonarse ese, ese día y acaba una especie de fiesta de esta de gente con máscaras ¿no? un poco... Algo así, ¿no? Con la típica fiesta de ricos con orgía, droga eh, por todos lados. Pero qué pasa, que se hace pasar por un hombre y, y ese hombre luego le ve. Y, y, y se hace amigo suyo. Entonces, este hombre, pues, es todo lo contrario, ¿no? Es como lo que él querría ser, porque vive a tope, eh, le da igual todo. Eh, pues eso, ¿no? Todo lo que ha estado reprimiendo durante todos lo, los años, él eh, no, lo, no lo hace, ¿no? Entonces lo ve como un poco de, de figura en la que se refleja, ¿no? Y ahí empieza un poco la, la trama, eh, que ya os digo, va de, de eso, ¿no? De, de cómo vivimos un poco el trabajo, de cómo vivimos nuestros sueños, de cómo no nos no reprimimos también un poco los deseos. Eh, por mantener un poco eh, las normas sociales o, la, o las convenciones eh, sociales y familiares. Y vemos a eso, un personaje que, que explota y que quiere, y que quiere más. ¿no? Eh, a mí, la obra de Euroaker y Sin Philip, las cortitas, creo que son las que más no me gustan. Creo que este Night Fever eh, tiene todo lo bueno, porque eso te lo lees y es. Mm, un caramerito, es que no, no, no tiene más. Eh, una historia bien hecha, bien dibujada, con un color de la, de la polla. Y está está genial. Yo creo que no, no descubro el fuego a nadie diciendo que estos dos son, son de los mejores que tenemos. Y, y echarle, echarle, un ojo. Ojo, dice Lorena que qué fuerte que se la ha vendido. Pero si luego no te gusta, si no te gusta yo cool. Ironía, yo creo que está usando ironía ahí en ese caso, ¿eh? porque las sí, historias ¿no? cortas de... De, de, de Brubecker, a, a ella le suelen fallar, ¿eh? Sí, joder, para mí es que son las que más me, me molan. A mí, no... a mí, por ejemplo, yo sé que ella tiene muchas quejas de Pulp, pero a mí una de las cosas que me gusta es que Pulp, creo que siendo una historia tan corta, corta, corta. A, sí mí parece, a mí me parece, ¿no? a mí me parece redondísima, De las que más me gusta Pero yo qué sé, que si no te ha gustado Pulp y por algo tampoco te gusta esta, no me atrevo tampoco a. Es que me, me, me parece tan raro que no te guste Pulp, ya tachondeo pero... fuera otra que me gusta también mucho la de todos mis héroes son todos mis héroes por ejemplo tropis, uh -huh. esa me mola muchísimo también sí y la otra la del la del dibujante de cómics eh, la de eh, Park Weekend. sí La de Park Weekend también me mola mucho o sea es que me gusta sí. mucho cómo saben saben narrar cositas cortas eh o sea, sí eh... sí no yo, eh, yo creo que lo dije en especial no un plan de con que me pasa que digo joder qué bien está escrito o sea eh, no, me pasa muy poca gente en el cómic de, de eso, no de notar que todo está al milímetro, todo está bien pensado, bien, bien calculado, tiene las la historias claras desde el principio, no se le va en ningún momento Aún así yo sigo diciendo mi favorita es mi favorita, Fade Out todo uh -huh. lo que es el tema de Hollywood, la caza de brujas y todo eso, creo que es una, creo que es una historia que encima tan personal sí. no porque está contando algo de un familiar suyo, de su abuelo ¿no? de que estaba metido en la historia sí, sí. de Hollywood me, 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 pero vamos, sí, sí. Otra cosa no. El día que nos falle, yo creo que vamos a arder todos en cólera. Pero bueno, tenemos el progra programa de Brubaker y Philips. Tenéis, tenéis, tenéis. Sí, yo creo que si sí. pongo aquí Brubaker, debería de salir. Sí, mira, ahí lo tenéis. Sí. Pero vaya. Eh, si no, pues lo buscáis en YouTube y, y ahí lo tenéis. Pero vaya, este de Night Fever eh, para mí es recomendadísimo. Además, el tomito está bastante chulo. Sí. Eh, Respeta el tamaño con, con lo de Panini. La única diferencia es que lo de Panini tiene todo el, el, lomo, el lomo curvo y aquí el lomo plano. Pero vaya, al, si lo pone al lado no, no canta. Queda un poco también el miedo de mucha gente el otro día. Pero mi duda es si ahora ha cambiado de mano. O esto ha sido una excepción. O te cuento cosas fuera de cámara. Sí, ¿no? O cuento cosas fuera de cámara, sí. Guay, guay. Porque tiene, tiene, tiene su historia, ¿eh? Tiene su historia. Guay. Bueno. Pues nada, yo creo que quien conocía a estos dos no, no, no le vendió nada porque ya ya estaba vendido de antes. Hombre, desde que Pero salió bueno. ya estaba vendido. O sea, claro, claro. No, hay cantidad de gente que decía, Brubecker y Phillips, no sé de qué va, yo lo quiero. <laughs> Sí, sí, está y Es igual. Además la frase que decía la gente. Pues nada, hay que ver, Naifibero. Pasamos a la siguiente. Espérate que se, se está pasando en aquí, pero no estoy viendo yo en mi pantalla. Los bueno, ríos del pasado. Los ríos del pasado. Eh, eh, de Desert y de Corvoz. Bueno, Desert hay que decir que es el guionista. Que sobre todo lo conocemos por, eh, por, le conocemos por sus trabajos eh, con, Marini, con Marini, le conocemos uh -huh. por varios trabajos que tiene eh, con Marini. Y luego tenemos a Corvoz, que también le conocemos, quizá menos, una obra que nos sacó Yermo hace unos dos añitos, que era, bueno, unos dos añitos, perdón, en dos tomos, hace ya unos añitos, bastantes, eh, que la sacó en dos tomos, que se llamaba El asesino que se merece, que es la adaptación de una novela. Bueno, voy a deciros que es impresionante. A mí esa obra me, me encantó y ya no solo por su dibujo, sino porque la historia es bastante turbia y, y está, bastante, está bastante bien. Pero vamos, eh, en esta equipo vamos a tener ese, ese registro eh, de las, que se sale un poco de lo que teníamos en La Estrella del Desierto, ¿no? nos salimos de la escena realista y en este Los Ríos del Pasado nos vamos a meter en una fantasía en la que no estamos acostumbrados a ver, a de ser que porque es fantasía por completo, aunque mezcla varios géneros, vamos a tener terror en algún momento, vamos a tener thriller en algún momento y vamos a tener, por supuesto, bastante fantasía. Es una historia contada en dos planos. De hecho, abre el cómic de una manera eh, bastante fuerte porque vamos a ver que nos está hablando de una época que es el 2016. Pero vamos a hablar que ha habido ahí como una caída de, 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 de París, ahí hay algún conflicto en el que los humanos estamos perdiendo, y vamos a ver a un extraño personaje con esa máscara veneciana. Eh, que pese eh, a ver demonios, vamos a ver que no es el enemigo, sino que al revés, todo lo contrario. Eh, vamos a ver que está un poquito aliado con esos demonios. Entonces vamos a tener esa presentación de primeras, pero claro, no nos cuadra, ¿no? Porque estamos hablando de un 2016, pero parece que estamos en un mundillo, en una realidad alterna, eh, en la que todo parece que es de hace siglos, ¿no? Eh, que nos hemos desplazado, pues, dos siglos hacia atrás. Eh, donde todo tiene una estética pues una estética pues eso más victoriana más veneciana incluso eh, más clásica y todo esto para llevarnos a un presente un presente en el que vamos a conocer a nuestras protagonistas porque hay que decir que la historia viene de dos protagonistas una ladrona eh, que se dedica pues a, a robar y a ser contratada por ciertos mafiosos o por ciertos hombres de negocios que se dedican al coleccionismo eh, y lo que le hacen es robar obras de arte. Vamos a ver que es una tía que no falla, una tía que es capaz de saltarse cualquier sistema de seguridad y vamos a ver toda la mafia que hay con eso. Pero se va a ver inmiscuida en todo un asunto extraño y un asunto que va a tener eh, asuntos con la magia, con la religión, porque le van a pedir que robe un objeto eh, del Antiguo Egipto. Y aquí esto le va a hacer conocer a otra, otra protagonista, que es una arqueóloga, la cual se van a juntar, al principio van a tener ese enfrentamiento, pero luego van a tener que ir resolviendo eh, por diferentes historias y poco a poco el lector, y esto sí que no lo voy a contar, el por qué hay tanta diferencia de un presente de nuestro país de nuestros días y por qué hay tanta diferencia en ese país, en ese país que nos han presentado en las primeras páginas. No quiero contarlo porque creo que es la, 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 fuerza que tiene el, la fuerza que tiene el relato, pero entras muy fácil, entras muy fácil, se hace muy bien, es muy divertido, creo que tiene bastantes buenos diálogos, tienen bastante carisma, carisma anda ambas, anda ambas protagonistas. Que son completamente diferentes entre ellas, y esos diálogos y esa manera de interactuar entre ellas es lo que realmente hace que nos metamos en una historia eh, con unos diálogos muy interesantes y con una manera de actuar de cada una que la refleja como dos personajes completamente bien trabajados. Ahora bien, el dibujo es una auténtica obra de arte, cada una, cada una de las páginas. Habláis de Marini. ¿Vale? Habláis de Marini. Este estilo es muy el estilo de Marini, pero creo que Corvoz una de las cosas que hace es que dentro de ese mismo estilo creo que trabaja muchísimo mejor las escenas de acción, creo que tiene una espectacularidad a la hora de trabajar y uno de los secretos es que muchas veces un boceto suyo o un dibujo inacabado de él puede llegar a dar una cantidad de movimiento y una cantidad de acción al cómic que la verdad es que hace que sea impresionante. Otro punto a favor. Es que creo que lo tengo. Aquí, sí. Otro punto a favor. Eh, creo que Norma ha acertado porque Norma, en vez de haber trabajado con este papel satinado que trabaja en otras ocasiones, aquí ha trabajado con un papel un poquito más ligero y sin ser poroso, imita bastante lo que es al, eh, a, a, a esa... A ese formato, ¿no? A ese papel poroso y hace que los colores y hace que el dibujo eh, no tengan ese brillo del que estamos acostumbrados a los europeos, y con eso de que son unos colores oscuros, apagados, que nos van a reflejar en muchos casos esa maldad, ese parís en decadencia, hace que quede completamente muy bien. Como bien os digo, una historia que es de aventuras, de fantasía, al mismo tiempo tenemos esa historia de thriller de ladrones, y la verdad es que es un tomito. Que recoge los dos álbumes que salieron en, en Francia, una historia completamente concluida y que funciona muy, 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 muy bien. No vamos a decir que sea un europeo que te cambie la vida, pero igual que os decía yo que, por ejemplo, Los Cinco de Cambridge es un cómic que no es para divertirse y es un poco más para documentarse, este es para sentarte y pasar un buen rato y dejarte llevar por la por la narrativa gráfica que es excelente y por una historia que se aleja un poco de la realidad a la que nos tenía a lo que nos tenía acostumbrados eh, Desver. Así que completamente recomendado, ¿eh? completamente recomendado y además si tenemos aquí al señor Daniel Azconegui en el, en el chat justamente estaba antes pues, si no si no ha atracado la gasolinera pues hace no sé si Hace dos días justamente le, le, le recomendé este cómic porque me llamó mucho la atención y porque creí creía que el dibujo le iba le iba a encantar y de hecho me dijo tío pásame el, el Instagram de pásame el Instagram de de, de Corvoz. y aunque no lo tengo aquí tendría que buscarlo si podéis leeros el asesino que el asesino que se merece que también es de este es de este dibujante y si no me equivoco es de Lupano que también lo hemos tenido hoy aquí en el programa con la bibliomula de Córdoba eh, También es un tándem bastante fuerte Y una historia también bastante Bastante interesante Así que ahí dejo esta recomendación Por encima, pero luego tenéis ahí también eh, El asesino que se merece Que también deberíais echarle de uno. Pues guay pues Además, pasamos. fíjate, esa del asesino que se merece Hubo una etapa, una época En la que Yermo estuvo Sacándolos en packs Sacándolos con su cofrecito, con su cartoncito, ¿no? En el que te venían recogidas los, los dos tomos. Uh -huh. y, echarle un, y echarle, por favor, un ojo al dibujo y echar un ojo al trabajo eh, de Corvoz y dejar de flipar con Marini porque haya dibujado al murciélago. A mí este me ha, me ha, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sé, me lo, me lo estoy apuntando ahora mismo porque me ha vendido totalmente. Pues nada, pues pasamos a la siguiente que ya, ya lo comentaba al principio del programa. Antirecomendación. Anti recomendación De hecho, no, no lo traigo porque me lo haya comprado. ¿eh? Es un MLE. Yo pensaba que era un tomo normal. No, 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 no. Es un, un, un Marvel Limited Edition. Por eso digo, y por eso ahora en mi exposición voy a ir un poquito al que esté haciéndose la colección del Doctor Extraño. Eh, vamos a ver qué tiene y os voy a explicar el por qué es completamente una anti-recomendación y por qué es una de las mayores mentiras que os pueden contar. No podemos hablar de un cómic. No podemos hablar de un cómic del Doctor Extraño, de Warren Ellis, cuando Warren Ellis solamente tiene cuatro números. ¿Vale? Estamos hablando que tiene el 76 al 90 de, de Doctor Extraño Hechicero Supremo. Tiene una scan edition que no sé ahora mismo localizar el la scan edition cuál es, pero da igual, no nos va a cambiar la fórmula de lo que quiero explicar. Nos viene el Strange Tales One Shot que aquí en España salió en Prestigio, era la etapa esta que les dio por hacer eh, dentro de la colección de Marvels, ¿no? Que eran estos cómics que hablaban del pasado de Marvel pero hechos de una manera pictórica. Eh, pues van a traernos esa historia que además es una historia compartida con la cosa y, y tal. Y luego nos va a traer el doctor extraño que, eh, que te molesta, Stephen, ¿no? eh, que lo traje yo aquí alguna vez o lo he traído sí. yo aquí en alguna recomendación que es de Peck, Cray Russell, que es completamente el homenaje que hizo Peck, Russell a Steve Disco, hasta el punto de... Es una preciosidad, es una maravilla. Pero ese deberían sacarlo en un formato solo. Solo y en un formato lo cuanto más grande mejor para que veáis bien a Peck, Cray Russell porque sabéis que es uno de, de mis dioses en cuanto a dibujo. ¿Por qué digo que es una antirecomendación? Porque, mira, tenemos a, tenemos a Quinn, que es el guionista que... A David Quinn, que tu, es el guionista que estuvo mucho tiempo en Rito Final. Que Rito Final fue un arco argumental del Doctor Extraño, que salía de Cerco de Tinieblas. De hecho, lo tuvimos en Cerco de Tinieblas junto con Los Hijos de la Medianoche, donde nos hablaba de tres o cuatro doctores extraños, donde la gracia era que tú vieras cuál era el real de todos ellos... Esa historia termina con un doctor extraño que de repente se convierte en joven, y veíamos a un joven doctor strange, un joven Stephen strange, que hacía como una mezcla de todas sus personalidades. El caso es que eh, estuvo. es la continuación de todo eso. Claro, tú vas a entrar. El que no haya leído El Doctor Extraño o no haya leído Cerco de Tinieblas, el que no haya leído Rito Final, no tiene ni idea por qué tenemos a un doctor strange joven. Un Doctor Strange con una serie de cambios con el tema de la, de la magia y de repente pues llegó Warren Ellis. Un Warren Ellis que vamos a recordar que venía de eh, Hellstrom. Venía de Hellstrom, tenía también el proyecto de, de Satana, la hermana de Drácula. Eh, proyecto que nunca salió, proyecto que solamente tenemos unas páginas y unos bocetos, que también era con Leonardo Manco, una auténtica pasada, pero se quedó ahí un poco porque era cuando Marvel dio ese giro de que no querían terror dentro de sus publicaciones porque había una había una, una editora que no le gustaba el terror y que creía que el terror no tenía que estar en, en un cómic como, en una empresa como, como Marvel. Vamos, yo la hubiera despedido a, a primera de cambio, ¿no? O sea porque se cargó unas cuantas series y se cargó una parte de Marvel que la verdad es que era súper importante y de hecho no se ha vuelto a hacer terror como se hacía en ese, en ese momento. Un terror que se estaba acercando a Vértigo, un terror con el que Warren Ellis... Metía violencia, metía oscuridad de verdad, ¿no? Y metía cosillas que el lector de Marvel de aquel entonces, el adolescente de 14 años, de 15 años, estábamos alucinando porque no habíamos, no veíamos eso, no encontrábamos eso en los cómics actuales de, de ese momento del 94, del 95 en Marvel, y más cuando nos estábamos comiendo la, la cantidad de chorradas que estaban sacando, ¿no? El caso es que llega Warren Ellis y dice: Mira, los cambios que ha hecho David Quinn no me gusta ninguno. Y lo voy a cambiar todo. Y así fue. Cambió al Doctor Extraño, vuelve a, vuelve a recuperar su edad, le vamos a ver ahí con esa estética a la Moore. Lo que le gustan los barbudos con pelo largo a Warren Ellis, ¿eh? Eh, como en Transmetropolitan. ¿no? A Warren Lee le gustan muchas cosas. Eh, sí. El, el, caso, el caso es que, bueno, vamos a tener otra vez. Cambia. Su, cambia lo que es otra vez su estética, vuelve a recuperar su edad, cambia con el tema de la magia, empieza a jugar Warren Ellis con el tema de la magia y dice, mira, voy a cambiarte lo que tú acabas de cambiar y va a jugar el tema con el tema de la magia de la probabilidad. Le da una estética completamente diferente. Mirad qué bonito es ese traje del Doctor Extraño. Mirad qué bonito es ese diseño del Doctor Strange. Que al final no se ha vuelto a usar nunca, pero a mí me parece súper moderno, me parece súper modernizado, pero que me parece que mantiene completamente la estética de, de, de Doctor Strange. ¿Y qué ocurrió? Que duró cuatro o cinco números. Estuvo Warren Ellis cuatro o cinco números, donde nos empezó a contar un poquito eh, ciertas historias con demonios. Que los que hayáis leído Hellblazer os van a recordar un poquito a esas tramas con, con Hellblazer y cierto demonio que en una piscina, ¿no? cierto demonio en una piscina llena de cadáveres y tal, los va a recordar bastante. E incluso Warren Ellis quiso, recu quiso recuperar y quiso volver a eh, retomar todo aquello que había dejado en Hellstrom y todo aquello que había dejado en el druida, que yo creo que también es lo que le trajo un poco el problema, ¿no? porque una de las cosas que él tenía pensado es que Hellstrom se presentara ante el doctor extraño y le dije, mira, te trae un regalo, ¿no? Y levanta esa bandeja. Levanta esa tapadera de la bandeja en donde están comiendo. Y lo que aparecía en esa bandeja era la cabeza del druida, ¿no? que, que se haya leído la miniserie del druida, todo el mundo sabe cómo acabó y lo que le ocurrió y, 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 y qué le pasó, ¿no? A, a nuestro druida favorito. Cuatro o cinco números. Y a partir de ahí se corta. A partir de ahí, que el que coge el testigo es de Matis. Y de Matis pues vuelve a intentar jugar un poco con lo que hace Warren Ellis pero le es un poco imposible y vuelve a retrotraerse al Doctor Strange más clásico eso da igual porque te tiene te puede gustar no te puede gustar el Doctor Strange puede ser una época más eh, yo no digo que sea una de las mejores épocas más que nada porque es una de las épocas en las que te tiene que gustar te tiene que gustar el Doctor Strange no es de las mejores pero chico no lo vendas como doctor extraño de Warren Ellis. Por favor, cuando hay solamente cuatro números, estás vendiéndome un tomo por el nombre, me estás vendiendo un tomo en plan grimorio, con, con, con doraditos, para que la gente diga, ¡guau! Esto es un incunable, un incunable de 50 pavos, porque hay que recordar que son como unas 500 páginas. Tampoco es más, donde si hacemos la multiplicación donde 500 páginas donde 124 páginas o 130 páginas son de Warren Ellis y el resto el resto no tiene nada que ver con Warren Ellis Así que chicos yo no lo recomiendo salvo que quieras un grimorio en tu salvo que quieras tú un grimorio en, en tu biblioteca no lo recomiendo para nada. Porque esto, estamos hablando de la última etapa del Doctor Strange, antes de que ya perdiera su colección y tuviéramos que esperar años después. Bueno, luego vino el de carne trémula ese, ¿no? ¿Carne trémula se llamaba? Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo lo habían titulado aquí en España. Que tendríamos que esperar ¿no? a Marvel Knights para tener otra vez una serie del Doctor Strange. Esto los que estamos haciendo, bien sean los Omnigols de Panini o los que estemos haciendo el Marvel Héroes de Panini, no dudéis, y más lo que dices tú, siendo Marvel Limited Edition, esto cuando llegue en su momento, saldrá dentro de Mar Saldrá dentro del Marvel Heroes, de la recopilación de Marvel Héroes, porque al fin y al cabo, creo que estos números así sueltos, creo que estos números así sueltos no explican nada. No puedes eh, valorar el cambio estético de, de, de David Quinn, ni puedes valorar el, el cambio estético y el cambio de la magia de Warren Ellis. Si tú no has leído Rito Final, si tú no has leído Los Hijos de la Medianoche y si tú no sabes cómo se llega completamente a eso. Así que, chicos, los que queráis el Doctor Extraño este de Warren Ellis, esperaos a que os lo metan donde corresponde, ¿no? Que, que os lo metan en ese Marvel Heroes cuando nos... No digas que Warren Ellis te meta lo que sea porque te la mete, ¿eh? Que, cuidado. <laughs> pero, pero, pero total, te de los cuatro números doblados. <laughs> Pero la historia es que esto no tengáis miedo, que esto, si se continúa la serie de Marvel Héroes, que no tengo ninguna duda que oh. se va a ir continuando el, el, el Doctor Extraño de los años 90, no tienes por qué gastarte en 50 pavos de un batiburrillo de historias. Porque viene también un Anual, viene también esa historia que digo de petra y viene ese prestigio. Es como, venga, venga, dame cosas. ¿Qué más podemos meter? Mete esto, güey, pues lo meto. O sea, han metido cosas distintas en el tiempo, que no tienen relación entre ellas, y todo para decirme que esto es un doctor extraño de Warren Ellis. El doctor extraño de Warren Ellis salió en su día, en Forum, y era un tomito de cinco grapas. Era un tomito así finito de cinco grapas. Eso era un tomo de Warren Ellis. Esto no es un tomo de Warren Ellis. Esto es un 10% de Warren Ellis y el resto son un batiburrillo. Que han, eh, que han sacado de donde, de donde han querido más la continuación de historias que tampoco las puedes apreciar bien porque no lo hace. ¿Qué más querido vender el ojo de Agamotto ese de la portada? Así que ahí está. Ahí está. Mira que cuando salió, yo dije, uy, tal. Yo me espero al Marvel Héroes. Si continúa la serie del Marvel Héroes, ahí tendrá a Warren Ellis, si lo siguen sacando. Si no, tampoco me preocupa mucho, ¿no? Pero este, este, este no entra a. Este no entra en, en, mi, en, mi, en mis compras ni en mi colección. Doctor Estaño de Warren Ellis, eh, como dice ahí en el PDF, autor apellido y sí que autor, soy, apellido se, editorial. Se, se me ha colado, pero tiene sentido y todo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. No, porque, se puedes se volado, a, pero... porque puedes poner a cualquiera, y no me han metido unas unas, no me metido un cómic de los años 60, pues de milagro, ¿no? Sí. Porque me han hecho, ya te digo, un batiburrillo que, chicos, no, no, yo, yo no lo aconsejo. Si lo quieres, lo puedes leer, eh, pero tampoco créeme que tampoco es, es indispensable, ni necesario, ni está bien editado fuera del círculo que, del círculo mágico que tiene que estar, ¿no? La etapa de David Queen, es la etapa de David Queen, la etapa de David Queen tiene un principio y un final, tiene sus cruces con los hijos de la medianoche y tiene su explicación. Warren Ellis fue a continuación y al final lo finalizó eh, De Matis. Nos falta el trozaco del, del principio y dudo que vayas a sacar el grimorio de Doctor Extraño pre-Warren Ellis, ¿no? Creo que lo dudo. O no vas a sacar un Doctor Ay, Extraño de David Quinn porque ahora mismo digo David <coughs> Quinn y nadie sabe quién es David Quinn Es así. No, porque tampoco es un autor que le tengamos todos muy en la cabeza. Y yo lo que tengo en la cabeza de él es esto que te estoy contando, y tampoco es que tenga una buena idea de él. El único recuerdo bueno que tengo de David Quinn, y más que de David Quinn, de Rito Final, es que es el de los primeros números que Marvel empieza a experimentar con estudios el color digital, ¿eh? Y quedaba muy curioso porque nos llega aquí en España en Rito Final y empezamos a... Bueno, viendo en, en Cerco de Tinieblas y empezamos a ver un color súper raro, ¿no? Porque era un color súper digital, pero en ese papel poroso. Y destacaba con el resto de recopilación, con el, con el Ghost Rider o con Blaze o con Cazadores de Vampiros. Eh, te dabas cuenta que, que, que destacaba y era porque usaban un estudio de color... De, de, un estudio de color para eh, hacer esas primeras pruebas de lo que fueron los el, el estudio de color digital dentro de los, de los cómics y las series regulares de, de Marvel, un poco para luchar con ese pedazo de color que nos había impresionado a todos de los cómics de, de Image. Así que, doctor Stanley y yo no lo recomiendo. Estafa en toda regla. Chan Chan. Pues nada, esa era la última. Hermano. No, estoy hablando. ¿Te lo querías comprar o qué? Porque ¿Te has quedado como...? Te has quedado no, no, como no que, que va, que va, que va. va. O sea, lo vi y dije, pues esto, esto no es para mí. Pero bueno, yo qué sé. Pues, habrá gente Pero que... que Pero no progr... qué pena no haber hecho el programa con David. Porque seguro que David tenía la misma opinión que Me suena que David escribió el prólogo. ¿eh? O sea, Sí. Que igual, creo que sí, me suena que sí, que hizo el prólogo de este tomo. Bonito, pero bueno, una cosa es trabajo y otra cosa es lo que piense él. Pero bueno. Tampoco sí. le, le puedes, quiero meter una Puedes hacer un prólogo objetivo. Sí, sí. Puedes hacer, a ver, puedes hacer un prólogo objetivo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una de las chichas eh, que, que le di, creo que era viruete, ¿no? El que hizo el prólogo de Hellstrom hizo el prólogo de Hellstrom. a mí personalmente me, me, me pareció súper flojo y una de las críticas mayores críticas que tengo a Hellstrom, a este tomo es el prólogo, exactamente, ¿no? Creo que no das a conocer al personaje y el que venga de encima también de lo mismo, porque también si te das cuenta es en la misma herramienta. Sí, ¿no? por la misma época. ¿no? El Hellström de Warren Ellis. El, el, el Hellström de, de, de Warren Ellis. Toda la etapa anterior de, de Michael Bay como que nos la, nos la saltamos. Lo de Michael Bay, chicos, son seis numeritos o cinco números. Podías haberlo metido perfectamente, ¿no? Y hubiéramos tenido toda la colección de Hellstrom. Pero ¿qué ocurre? Que era el Hellstrom de Warren Ellis. Hostia, para no quererle y no dejarle publicar, como no se le deja publicar en Estados Unidos, coño, ¿cómo lo estamos explotando en España, eh? Sí, sí. Aunque no, yo creo que como por... este de Doctor estaño viene de Italia, eh. No estoy seguro, pero me suena que... Que sí, que de hecho hay más. Hay más tomos de este tipo. Eh, me suena que había de, de Vengadores, de Iron Man, que no Ajá. sé lo que tendrán. Eh, bueno, pues yo no vaya, me refiero. Lo estoy yo moviendo. Quería, tú imagínate los Vengadores de John Byrne y de repente empiezas a. Los nuevos Vengadores de John Byrne y de repente te empiezan a meter ahí de, de todo. Ah, tal cual. Pero ahora una edición que venden por. por, por el Grimorio sí, y yo el Doradito. Que... Creo que no es tampoco para coleccionistas del Doctor Extraño, creo que no, no, no. gente que fuera del Doctor Extraño se, se acerque de ahí tanto batiburrillo de tanto batiburrillo de historia, pero mira, un Marvel Limited Edition que, que os podéis ahorrar. Mundo scroll ¿Y tú en quién confías?